Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida y opinión a este Vida Salvaje Serengeti. Ahí me acompaña Francis y Diego, un servidor. Vamos a jugar una partida a este Vida Serengeti. Vida Salvaje Serengeti, un juego de 1 a 4 jugadores con partida de aproximadamente unos 45 a 120 minutos y a partir de 14 años. Editado en castellano por Bad Comment y distribuido aquí en castellano, en España, por Asmodee. Y sus autores son... que le encanta decirlo a Francis Mar. ¿Quién es el diseñador del juego? Diseño del juego Guno Kim. ¿Te digo el resto? Pues dirección artística Hanik Chang. Ilustraciones Sofía Kang. Diseño de juego Junior Mino Kim. Edición mucha gente. Traducción y de todo. Eso no sé si nos va... Déjame, si quieres lo vuelvo yo. Bueno, pues ya sabéis, en este vídeo tenéis... vais a ver la partida de este Serengeti. Y si queréis saber cómo se juega, pues luego le pincháis aquí en YouTube y lo veis. Pero ahora estamos en la partida, que por cierto, ya podéis votar. Todavía podéis votar. Votar para las elecciones. Para ver quién creéis que va a ganar. Y ya tenemos esto aquí preparado. Así que bueno, tú eres la jugadora inicial. Vamos a jugar, básico, no vamos a jugar con estos personajes. Pero bueno, ya sabéis que se reparten 3. Y de esos 3 te quedas con uno y esto te va a dar punto de victoria al final de la partida. Vale. Pues venga, pues tírale. Pues vamos al lío. Ya está votado, dice FM. Queda muy poquito si estáis ahora mismo aquí en directo. Luego si estáis viendo en YouTube ya no podéis votar. Pero sí podéis decir, si estáis viendo en YouTube, dejad en los comentarios. Yo voto por no sé quién, pero no hagáis trampa, ¿eh? Y los que estáis en directo, pues no se sabe lo que va a pasar. Solo puedo decir que ahora mismo las apuestas están 88% conmigo. O sea, han votado el mismo número de personas por ti que por mí, pero los que votan por mí tienen más fe. Me pongo ahí, pago una moneda. Ya está. Yo me quiero ser la banca. Pues va a ser. Póngalo aquí. No, ahí no, porque ahí son las cartas. El cocodrilo. Cocodrilo. Lo vamos a poner aquí en el agua. Te toca. Vale. Yo voy a colocar. Voy a descubrir un herbívoro migratorio. Venga, pago yo aquí la moneda. ¿Vale? Ok. Y voy a poner una cebra. Una cebra en el agua. ¡Como pez en el agua! Pero, aquí. ¿Vale? Vale. 85% la gente se está animando. Ahora hay, o sea, más gente apuesta por ti, pero apuesta un poquito de dinero. Es como, venga, vamos a votar por Francis porque siempre está pidiéndonos que le votemos. Pero votamos poco porque perdemos siempre. Vale, vale. Hago una monedilla para venirme aquí. Mira, Francis ahí a tope. La gente que quiere disfrutar de la vida vota por el spicy de Francis. Y los aburridos votan por el soso de Diego. Parece que lo has escrito tú. Es que Diego es muy soso, vamos a ser sinceros. No estoy mirando tus cartas. Que no tienes que mirarla, bastante tienes con las tuyas. Venga, soso, te voy a decir spicy. Spicy. Yo quiero una yema. ¿Una llena o una vacía? Pago una moneda y pongo una llena. Como pez en el agua. No hay rewind que valga. Esto tiene que ser adyacente, es unido. Unido, tiene ahí una unión. Bueno, aquí los podemos mover. Ah, no, en esta ronda no se pueden mover. Sí, me he liado. Ojo, se ha acabado el tiempo de las apuestas y 81% que ganó. ¿Adyacente solo es ortogonal también? No. Ay, mía. Adyacente es de todo. Todo, ¿no? Todo. Ah, vale. ¿Me sabes lo de aquí, no? Sí, pero bueno. Sí. No, sé. La cámara, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¿Aquí o allí? ¿Qué has hecho? Una monedilla. ¿Dónde quieres poner? Ti, pero ¿cuándo se ha visto una llena en el agua? Que no es un pez. Quisiera ser un pez. Estamos cantando. Para nadar tu nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor. Tú pagas y después colocas, ¿no? Claro. Oh. Yo estaba aquí, ¿vale? Y ahora... Siempre canto las mismas canciones y nunca me acuerdo de las letras, ¿te das cuenta? Sí, me voy a poner allí. ¿Dónde te pongo? ¿El herbívoro? Sí. Herbívoros migratorios, sí. Y voy a coger... Ah, bueno, ahora vamos a hablar de las cuernas. ¿Sabéis la diferencia entre cuerna y cuerno? No.
Que las cuernas se caigan. Es lo que tiene que ir con guía a la ciudad encantada. Eso aprendió. Que las cuernas se caen cada año y los cuernos, una vez que te salen, ya no se caen. Qué panfilo eres, ¿verdad? Qué panfilo eres. Qué panfilo. Trampas, 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 trampas. Pero se nota tu canta. Pero no se nota tu canta. A ver, voy a poner aquí, allí. Ay, mía. Segundo turno de la primera ronda. Esto promete ser largo. ¿Cuánto he dicho? 120. Qué simpático eres. Dame un ciervatillo de eso. ¿Un ciervatillo? No, mentira. Dame un... Magacela Thompson. ¿Qué quieres? Digno por su nombre. Un ñu, un ñu. El morenito. Se llama ñu. Ay, dijimos que le vamos a poner de esta manera para que los... Ay, perdón. Nuestros amigos de... Perdón, mis seguidores que me han votado. Así, ya estamos. Te toca. Un ñu. Vale. Na 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 na. Tiro tito tito, pago una moneda. Y voy a poner un rino. Bambi, sí, totalmente. En el bosque. Y... ¿En serio ya? Completo esta carta. Pipi 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 pipi. Agua, agua y bosque. Agua, agua, bosque, bosque. Y esto se viene para aquí conmigo. Vale, yo pago una. Y gano dos puntos, dos puntos. Mira, 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 mira. Estrena en el casillero. Dos puntazos para el señor. Pongo una moneda para poner una jirafa. Niño, la hamburguesa aquí. De la sala. Dame la jirafa, niño. ¿Todos? ¿Qué? Ah, no, que estás tú, espera. No, no, no. Pagas dos si quieres. No. Yo estoy para pagar, yo no tengo dinero. Madre mía, está ahí puesto en medio, tío. ¿Ah? Espera, vamos a poner otra cosa. Vamos a volver allí a la de la... Aquí, ¿no? A la de los flamencos. ¿A los flamencos? ¿Qué flamencos? Si no tiene flamenco este juego. Esto, los tucanes, eso. ¿Qué tucanes? Yo qué sé, ¿no? Aquí. ¿Aquí? ¿Para coger cartas? Espera, que no sé ni lo que hace. ¿Quieres coger cartas? No, allí, allí, a lo barato. ¿Barato? ¿Pero qué quieren? ¿A los carroñeros? Sí. Carroñeros. Y voy a coger. Félix es inmortal. Pom 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 pom. Este, ¿no? Sí. Escucha, va a dos caras, ¿y tú? Digo, tío, yo no puedo concentrarme así, ¿eh? Vale. Cuéntalo de la águila. ¿Qué águila? Ojo, cartita. Y Mario quiere un cofrecito. Ahora te lo mando. Ahora te mando un cofrecito. Lo manda por correo. Mándame un email que te daré mi buzón. Yo veía a Felipe Rodríguez de la Fuente. Y ese joven. Un marquito de mi corazón. Y lo hacía eso también el príncipe, ¿no? Oh, ¿no? Hacía algo de la naturaleza el príncipe. ¿El príncipe de Belén? El príncipe era rey. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? ¿No? Creo que sí. Yo creo que sí. A ver, vamos a entrar aquí y pagamos una moneda. No le voy a dar nada dinero, ¿eh? Y colocamos un guepardo. ¿Y no he hecho nada? Pago una moneda para ponerme en donde... Le ha dado el baile de San Vito. San Vito. Una moneda tiré yo la...
Mira, me pongo y cojo la jirafa. Ponme la jirafa, que ya he pagado. Se llama un grande mamífero. Vale, pues me ha ido con la jirafa. Lo vamos a poner aquí. Ya está. ¿Por qué quieres tanta jirafa? Ya está esto. Esta línea. Agua, pasto y nada. Perfecto. La tienes que poner aquí, ¿no?, debajo. Y me llevo esto. Y gano una comida. Ya sabes que en cualquier momento pueden gastar una comida. Ya, pero si no tiene nada. Para moverlo. Que se ponga la gente joven pilas, ¿por qué? La gente joven que se ponga las pilas. ¿Pilas de qué? Ben dice que participó en un programa. Dice que se viene remontada. ¿Se viene? Mira, se viene. Pago una moneda para colocarme en los... ¿pero no cojo más? No cojo más. Carroñero, y voy a coger un buitre. ¿Esto es un buitre? Esto es un buitre. Un buitre, un buitre. Buitre, buitre. Buitre, buitre. Buitre, buitre. Buitre, buitre. Buitre. Mira. Esto se puede hacer cuando yo quiera. No, no tengo. Esto se puede hacer cuando yo quiera. Me he equivocado. Oye. No hay Reubin que valga. Me he equivocado. Oye, esto se puede usar cuando se quiera. Diego. Tu turno. Pero, ¿y si consigo una carta? Yo te pagué. Yo no estoy vale ahora. Lo pago. Copago. Y lo muevo aquí. Y echo esto. Y me da 2 puntos de victoria y una carta. El león, ¿qué me dices? ¿Cómo eres tan fenómeno? Verás tú. Verás tú que pierdo. Lo bajo, ¿no? Dame 2 puntos de victoria. ¿Qué? ¿Qué? No, encima te estás estrenando en los puntos. Y ahora me toca el turno ya de verdad, ¿no? Sí, el turno te tocó hace un rato. No, pero está mal con la carne. Acciones gratuitas durante tu turno. Gratis, gratis, uto, ito, gratuito. ¿Qué dice? Gratis, gratis, uto, ito, ti in Francis, ti in Francis. Pues pero solo me queda la moneda ya, ¿no? Juega. Voy. Pues pasa. Ah, si pasaba no podía hacer eso, ¿eh? Pero que no he pasado. Ah. ¿Pero por qué no me lo he gastado? Pues si tengo una moneda. A lo mejor no te interesa y dices, ¿no me guardas? No, yo no me guardo nada. ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Tú te lo vas a guardar? Es tu juegazo. ¿Te está gustando? Está bien, pero a ver. Es muy fácil, o sea, el juego es muy fácil de explicar. Ahora. Voy a poner allí en los migratorios. ¿En los migratorios? ¡Uy, madre mía! ¡Qué dominio! ¿Y qué te va a llevar? ¿Una gacela? ¿Un ñu o una cebra? Un ñu. ¿Un ñu? Anda. Toma, que te gustan a ti mucho los ñu. Parece que estás buscando los premios de los ñus. Team Francis. ¿Un ñu? ¿Qué dices? Ñu, ñu. ¿Qué premio? Un ñu, ñu. Este juego... está chulo a 2, pero creo que a 4 estaría todavía mejor por el tema de la lucha aquí. Porque es como... habría más lucha. También es verdad que esto estaría desbloqueado. No, pero está guay a 2 también. Más es que a 3 o 4 a lo mejor te ayudan sin darse cuenta. ¿Puedo...? No, no puedes rewind. Tío, qué borde eres, tío. O sea, eres más fuerte. Se ha dicho que no se iba a hacer rewind. Voy a poner un cartel en la casa, ¿no? Rewind. No, por la puerta. Un cartel porque te lo voy a quitar. ¿Algo más? Me toca. Ya está. Yo pago el copago. Y voy a poner una jirafa, o sea, un gran mamífero. Y va a ir aquí. En el agua. Como pez en el agua. Agua, agua y agua. Agua, agua, agua. Vale, consigo esto que son otros 2 puntitos de victoria. ¡Hasta luego, Luca! Ya no tengo cosa, o sea... ¡Pasas! Espérate, a ver. Es que claro, eso... Dijimos que la comida solo era ortogonal, ¿no? Dijimos y digo. No, era por saberlo. Hay que hacer quedada en un lugar parcial y jugarlo en grupo. Este juego, ¿no? No, Diego. El otro. Claro. ¿Cuál? ¿Y la comida solo era en ortogonal? Acabo de preguntarme lo que había preguntado hace 30 segundos. Porque estaba pensando en el lugar parcial.
No me pagan todavía, pero a ver si os enteráis de alguna suscripción. Francia, el Estado te pagará alguna compensación o algo por tener algo en tu que casa. Yo por rellenar papeles no tengo problema. Si me van a dar algo. Pero hombre, pero que le van a dar algo. Me acabo de preguntar hace 30 segundos. Se mueve solo ortogonal, ¿no? Pues a ver si me dice que sí, hombre. Y luego soy yo el de la paga. No sé si la pagas para mí preguntarte. Ah, vale. Ah, encima, ¿no? Yo, mira, yo lo de rellenar papeles me da un poco de pereza, pero si va a tener un beneficio. Ay, no tengo problema. No puedo hacer nada, tengo que pasar. Claro. Si es que eso es durante tu turno. ¿Qué? Pero si ya he dicho mi turno. Por eso que pasas, no pueden usar la corne. No. Vale, prepárate. Pero si no hay más, solo puede ser ortogonal. Esa regla está mal. Vale. Si de aquí hago un llamamiento. Mueve el marcador de ronda. Madre mía, y solo he hecho dos cartas. Eventos de ronda, no hay. Dice, claro, por cuidar de un dependiente, a un dependiente pesado. Ay, que va a leer. Porque hay algo que no sabe. Hay una duda. Dice, fue un lazo, Diego, no te lo tomes así. Es que claro, es un lazo, porque estoy pensando en tantas cosas, ¿sabes? Estoy pensando en la película que vamos a ver después. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que Diego, no. Aparte de ser dependiente descarta, pesado, descarta y me ha dicho que veía una película conmigo porque íbamos a grabar. Y eso no es justo. ¿Lo haces tú? ¿El qué? No, yo no. Venga, nene, ya que se nos va a la tarde, que hay que ver una película de Navidad. ¿Qué entiendes? No, ¿ves? Por eso sería bueno quedarse con dinero, porque ahora podría... Ay, ¿por qué no te has quedado? No sé, porque es la primera partida como tú. Y ha sido como, hay que gastarlo, ¿no? Pues es que mira, el dinero está para moverlo en el mundo. Yo pienso que la única forma de levantar el país es... Además, mi madre dice que el dinero tiene dos caras. Uno es de ganarlo y otro es de gastarlo. Vale, ahora, vuelve a robar roba cuatro cartas de cena y elige una. Si quieres quedarte con más, tienes que pagar dinero por cada carta que te quede. Pero, como no hemos quedado secos... Pero que me tiras las cosas. Me haces lo mismo con tus cosas, me voy a tirar por una ventana. ¿Me tengo que quedar con cuánta? Una, porque no tienes dinero. Es que no me viene bien la de lo que hay, ¿eh? El caballo camina para adelante, el caballo camina para atrás. Ego, Diego, ego, Diego, ego, 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 Diego, Diego, ego, Diego, ego, 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 ego. Esta no la quiero. No voy a decir o sea, que solo voy una. Con dinero. ¿Cómo? Dice Soldado que exacto, gastar. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué hemos venido al mundo? Pues para comprar juegos. Para gastar. Y pero vamos a ser sinceros. Y lo bien que sienta. Esta te la has dejado con la de corazones que tenía. Sí, es que no quiero corazones en mi vida. Uy. Y lo bien que sienta. Recibe la recompensa. 6 monedas para cada uno. Y lo bien que sienta esos días que tú te vas al centro comercial. Y tú te vas. Y vuelves cargado de cosas. Así como ni eso, si lo nada. Pero, tú sabes que ha movido la economía del país. Y eso. Y tú te vas. Cuando ves la cuenta, ya. Recibe recompensa de la ronda, 6 monedas. Ya la recibió. Y ahora pasa al marcador de jugador inicial. Dame el jugador inicial, por favor. ¿Eh? Es verdad que luego ves la cuenta y es como la cara de la cruz. La moneda, ¿no? Pero yo opino como mi madre. Y eso lo dice mi abuelito y era un hombre muy sabio. Entonces, lo que mi abuelito decía, iba a misa. Así que, o va a misa. Y hasta si él decía lo de las dos caras, yo me lo tomo al pie de la letra. Venga, hombre, Diego, que nos da la uva. ¿Ves? Te lo está diciendo mi mayorito. Está hambre esperarte. ¿Vale? Venga, uy, perdón. Se lo dice Mario. Vale, pues. Voy a concentrarme, ¿eh? Voy a concentrarme. Necesitaba un depredador carnívoro. Así que pago una moneda. Pago una moneda. Y voy a coger un carnívoro. Un depredador carnívoro. Que va a ser un The Lion.
en el ciclo. El ciclo se otra. Tenemos giraffe en el agua. 8 puntos. Leopardo en el pasto. Y un león donde yo quiera. Así que está todo correcto, ¿verdad? 8 puntos. Mary, pues mira, 8 points. 1 point. Yo flipo, vamos. Spain, 8 points. Del 4 al 12. ¡Hasta luego! Ponme ahí con el elefante, que voy a ganar, venga. Si tú te vas. He dicho que voy a ganar, o sea, que voy a perder. ¿Tienes que decir qué? Un gran mamífero. Muy bien. Ahora toma la moneda. ¿Qué quieres? No, un elefante. Un elefante. Ponme donde el elefante, pero ¿qué quieres? Un elefante. No, nada. Me toca. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar, que no andar. No hay camino para ir creciendo. Oye, ¿vosotros sabéis entonces lo de las cuernas? ¿Y los cuernos? Poquito a poco entendiendo, dice, que no vale la pena andar, que andar. Dice, ¿qué familia eres, Francis? La chica perfecta para presentarle a tus padres. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué ha dicho eso? Porque a FM le gustaría presentarme a sus padres. Yo creo que sus padres me acogerían bien. ¿Pero por qué ha dicho eso? Porque soy familiar, ha dicho. Es family, family. Eres friendly. Eres friendly. Está la cosa compleja aquí, ¿eh? Diego, no tengo todo el día. ¿Ah, no? No. ¿Dices ahora que sí? Para ti no. Complicado esto, ¿eh? Mira, está, es que está complicated. Complicated. Ahora sí, Diego. ¿Cómo que ahora sí? Por arriba, por abajo, bien pegado. Por arriba, por abajo. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Aquí. Renuevo. Una moneda vale eso, ¿no? Así ya estamos liando parda. Una moneda, tira y ala. Pero venga, explica otra vez la diferencia. Ah, que ahora sí saben lo que significa. Ah. La diferencia entre cornamenta y cuernos. A ver, esto sería esto. Esto sería. Esto sería. Esta me la creo que me la voy a quedar. Esto para aquí, por allá. Tenemos esto allí y esto por acá. En Krandenauer, Novi Niwi, Handernar, Stingofund del Chacalin, un Chacalin, un Carbonich y un Ornichalin. Wenchenchenchen, Kachikichan, Winni Win. Oh, what's its time? Es que Waiting Finching. Winding Wing Wing. Me voy a quedar con pues Winding Fine Girl. No, estas tres no. Paga tres monedas, ¿no? Ya, ya. No, una es gratis. Ah. Me voy a quedar con esta. Qué complicada. Esta por aquí, esta por allá. Tengo que hacer muchos movimientos, no me gusta. Me voy a quedar con esta y esta. Así que pago una moneda extra. ¡Extra, extra! Ok. Eso ya no sé. Ah, el cuerno del narval es lo de los vikingos, ¿no? Toma. No lo sé. Pongo esta. Pago esa moneda para coger un buitre. ¿Un buitre? Buitre, carroñeros. Y quieres un buitre. Vamos a poner el buitre aquí.
En el agua. Y ahora tengo eso y eso adyacente al... El elefón. Pero el chacal está donde corresponde. Claro. Oye, qué suerte, Lo tía. puse yo. Qué suerte. Y ahora me da una comidita. Otra comida, como tienes tanta comida. Te toca. ¿Me toca ya? Pues pago una moneda para ponerme aquí. Y voy a coger un guepardo. Un guepardo. Claro. Pero no me vale. No me vale. Vale, que a lo mejor me lo merezco, bueno. Ay, no, ni, 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 no, ¿Cuál es el más destilación, frecuente de aquí? destilación, 8. Bueno, Pero si te quedan al final de la partida sin hacer pasa algo. por no pasar, que pasa nada, No no pasa pasa, nada. qué va a pasar. Yo qué sé lo que va a pasar. Esto lo voy a poner aquí. Y hago este, el de la línea recta. ¿Vale? Está en pasto y el cocodrilo. ¿Vale? Y me llevo pues, 4 puntillos. Del 12 al 16. ¿Por qué se ha echado la mano a la cabeza FM? ¿Porque no es de los vikingos o qué? No sé. Bueno, que a lo mejor me lo merezco, pues. Yo no estoy en venta. Es que no sé muy bien. No, no es de los vikingos, entonces no sé lo que es. Ay, sorry, pero mirad, os puedo deleitar con esto. Aquí hay canciones. A ver si me pongo ahí. Son, es gratis. O sea, me cojo dos. No. Una por moneda, ¿no? ¿Cómo? Si me pongo ahí es una por moneda, ¿no? ¿Dónde te quieres poner? Si me pongo ahí para coger cartas de aquí es una por moneda, ¿no? La primera gratis y luego todas las Bueno, que es quieras. gratis que las pagaba al ponerte, ¿no? Ah, bueno, ya está. Una moneda tiré yo al agua y me llevé una carta junta. ¿Qué tienes frío? Yo no. ¿Por qué ya tenés frío? No sé, ¿por qué no juegas? Pues estoy pensando, tío. Estoy pensando en ti. Tío, no te gustaría a ti, chaval. No te Estoy gustaría a ti. pensando en cosas de ayer. Y cada día que pasa, yo quiero más. Estoy pensando en ti. Bueno, creo que lo más sensato es ¿Quién coger le esto dio y ponerme en los herbívoros migratorios. sentido a esta Dame una estrella, partida? por favor. No, fui yo. Voy a colocar mi cebra. Las cebras son súper bonitas, las miniaturas estas. La cebra la voy a colocar. Bueno, esto, corazón, ¿quién le dio sentido a nuestro amor? No, sería Ahí mismo. yo. De manera que tengo De esta manera. carta hecha, porque sería esta aquí, esta allá y esta allá. A ver, ¿cuál está? Elefante, elefón, Elefante está en su sitio, este está en su sitio y estos chacal. dos tienen que estar adyacentes y ya. ¡Ostras! Y esto me da una cosa de Sí, pero esta. eso es. Obtiene un VFX por icono durante la preparación de la ronda. Bueno, pues ya está. Esta estaría. ¡Ostras! A remontar un árbol. ¡Ostras!
No te da puntos, ¿no? Toca... No. Si no tengo puntos, digo, si... Pff. Ya. Ya, ¿o te das prisa o...? Mira, Diego. Claro, yo necesitaría... Claro, si yo pongo esa ahí... ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Estás fastidiando? ¿Yo? ¡Sí! ¡Jolín! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela marinera! Bueno, pues si yo hago esto... Y luego esto... De nada me sirve poner ese ahí. Uf, me va a estallar. Ojo, muchísimas gracias, Loco Pancho. Pancho, por ese follow. Bienvenido a este directito tan loco. Y a ver si soy capaz de decidir qué es lo que quiero hacer, porque claro... si yo pongo a ese muchacho ahí... Venga, Diego, que luego soy yo la lenta, hijo. No, es que no me renta. Hago intercambio entre animales, entre animals, ¿vale? Los animals. Las girls delante y las boys detrás. ¿Y qué has conseguido algo? No. Los animales de dos en dos. Me toca, ¿no? Por aquí la verdad que la temperatura está bajando. Me parece que los animales de la sabana no subirán por aquí. Voy a ponerme. Allí. A ver, que nos cuente Loco Pancho si es jugón o no es jugón. ¿Qué quiere hacer? Nada. No me puedo poner porque ya estoy. Vale, voy a ponerme en la de coger carta. ¿Qué? ¿Ponla ahí? ¿Aquí o allí? Allí. ¿Allí? Sí. O sea, que te interesa alguna de ahí. Yo qué sé, Diego, pues es que al no saber lo que va a salir, pues no sé. Esta que me interesa un plátano. ¿Un plátano? Plátano. Esa sería una, esa gratis, ¿no? Y ahora... Claro, es que tú tienes comida, no la estás aprovechando, ¿eh? Ya, dame tiempo. ¡Dame tiempo! ¡Tiempo! Y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas, arrastrándome la vida. Ojo. Sí, me gusta jugar mucho. ¿Y a qué juegos tienes? ¿O qué es lo último a lo que has jugado, Loco Pancho? ¿Ya? ¿Te quedas con algo más? ¿O me toca? Espera. Espera. Es que en vez de esta... Espérese, señorito. Voy a coger esta. Espérese, señorito. Espérese, señorito, que juegue una carta. Espérese, señorito, que a lo mejor juega. Y esta. Mamacita. Ya te pagué, ¿no? Sí. Ya está. Gracias, mamacita. Este era mi turno. ¿Puedo usar esto? Sí, mamacita. Vamos a usar esto, papacito. Entonces no has terminado. No saco papacita. Pues no saques, papacito. Voy a hacer... ¿Has muerto por un karaoke? Que si estamos con el karaoke. Con el karaoke. Es que tenemos que estar cantando canciones del rey, ¿no? ¿Por qué del rey? Tiro, titora, titito, tito. Tiro, tito, titito, tati. Era tito, tati. Tiro, tito, tata. Tiro, tayo, wow. Era un mono, tata. Hago este.
No, no voy a pagar este, me voy a esperar. Me paro, me espero. Te toca, Diego. ¿En serio me toca ya? ¡Ostras! Entonces, espérate que le debí una carta de Mario. Te toca. Me toca. Me toca, me toca. Es que claro, si yo pongo a este muchacho aquí. Si pongo ese muchacho, pago una moneda y ya no me queda más dinero. Me voy aquí a los migratorios, ¿vale? A los ríos, a los migratorios. Voy a poner un ñu en el bosque. Eso a mí me da igual. Y ya está, te toca. A ver. Es que este juego le llama el cantar el ciclo sin fin. Desde monstruo final, he estado jugando ahora último. Madre mía, pues Desden tiene tela. El Desden. Ah, que si siguen visitando el canal de ese de karaoke. No, la verdad es que no. Madre mía, jugando el Desden. Pero el de monstruo final creo que era más sencillo. Tienes que cantar. Venga, pues vamos ya. Si pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si pasa? ¿Y para qué quieres guardarte? Pues para coger más cartas. Venga, voy a pasar, ya está. ¿Tú has terminado? Sí, porque iba a cantar. Venga, movimiento. Nada, no, cosa. A ver, ahora. Mueve el marcador de ronda. Al 3, azul. Eventos de la Tú ronda. ahora cuando termines lee a FM. Me quiero que piden los espectadores, manda. Evento de ronda. Vuelve a robar de reserva las cartas de cena. Esto huele, ¿eh? ¿Cómo vuela? Que vuelan las cartas. ¿Y si quería alguna? Sí. Oye, esa es bonita, ¿no? Si estaba ya hecha. ¿Cuál es esta? Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ok, ya, la que acabas de quitar. Pues por eso. ¿Por eso qué? Tienes que fijarse en todo. Es que yo no podía, yo estaba de otras cosas. Sí, podía haber hecho así. Cuatro. Y encima solo un puñado mundo. De aquí el hijo, ¿no? Oye, me das esto, ¿no? Sí, ahora reciba la recompensa de ronda ahora. Madre mía, tío, las restricciones esa, ¿eh? Es muy complicado. Lo que me estoy quedando. Dice, para Navidad quiero el especial juego de Francis. No hay novedades. Solo se juega lo que seleccione. Francis y Francis queda. Ahí Y con está. las reglas de Francis. Vale, o sea, te lees tú las reglas, ¿no? No, Diego, que me las puedo inventar. Ah. Y pago una para quedarme con otra, ¿te parece? Sí, claro. Vale, ahora sí, recibo la recompensa de la ronda. O sea, esto, ¿no? Las flores y todo eso no me dan nada, ¿no? ¿Y la huella? Eso sí, te lleva, no la voy a, no, te lleva un FX de eso. Y aquí en el jugador inicial, yo, ¿no? Y ahora se pasa al juego inicial. Bueno, ganamos 6 moneditas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora sí, toma tu juego inicial. Para que lo disfrutes y para que te enamores. Es que Diego fue cantante de un grupo, pero es una historia oscura de la que no se habla aquí. Mejor no. ¿Me Locura. toca a mí? Sí. Vale. Vamos a. ¿Solo puede hacer una carta en una ronda? No, no pone nada de eso.
Desde el día que al mundo llegamos y nos llega el brillo del sol, hay mucho más para ver de lo que se puede ver, más para hacer de lo que ¿cómo era? Vamos a ver. No me acuerdo. Son muchos más los tesoros de los que se podrán descubrir. Más bajo la luz del sol jamás habrá de... Que no me acuerdo la canción cómo era. Grandes y chicos han de convivir en el ciclo sin fin que nos mueve a todos. Y aunque estemos solos, debemos buscar hasta encontrar nuestro gran legado. El ciclo sin fin. Es que yo me sabía el estribillo. Ah, y no era eso, ¿no? Pues. ¿No? ¿Eso es lo que quieres decir? Sí. La Biblia. En fin, pero es que no me sabía la letra, seguro que bueno. Vos tienes para cantar así gigante, FM. A ver si para estas navidades... A ver, ah, bueno. Cuenta, cuenta. Ah, dice Didis Hablado que cuente, que cuente. Vi una reseña de Lujan Faustes de León y molan un montón. Y sin haberlo preparado... Me ha salido un panel. A ver si para esta Navidad... Con el formato del libro, con escenario, es más... Es que ese tipo de juego... Nosotros, mira, ese estilo de juego puede echarle un vistazo en el canal de YouTube que tenemos. El Mainate está explicado, un vídeo ahí súper, una guía rápida de aprender a jugar y una partida en solitario del Mainate. Luego tenemos también Tras la caída, explicación y también una partida de un escenario. ¿Qué más de esos tipos de juegos? Es que esos tipos de juegos aquí no se suelen ver, la verdad. ¿El qué? Cuando el cantante no se acuerda de la letra... Dirige el micrófono hacia el público. Mira, voy a cantar una cosa mientras que Francis juega. Luego me tocará a mí y no sabré qué hacer. En el concierto de Iván no se sabía las letras. O sea, no se sabía ni una letra. Era brutal. Mira, voy a poner para coger... Paga allí, pues, si puedes, porque aquí se me está acumulando ya el dinero. Ah, no, lo puedo coger, Cart. Que no puedes, ¿por qué? Sigue allí, renueva. Son 8 el máximo. Ah, mira, si quieres hay otro espacio y vale uno. Ah, ¿vale uno? Mm. Ah, toma. Pero pasa. O sea, aquí. Perdón, Diego, madre mía. Oh. ¿Qué va a coger? ¿Qué iba a contar? Cuenta lo que vaya a contar. Ya Diego, se me olvidó. Que en el ese del Big Bang, en el concierto del Big Bang, ajá. Esta era gratis. O sea, ya no he pagado. No se sabía las letras, dicho. Diego, dice, te has quedado ahí pasmado. ¿Me toca? Pero espérate que estoy yo, que estoy comprando. Con lo que a mí me gusta comprar. Supongo que retomaría muchos temas viejos y por eso se nos... No se acordaba ni de las nuevas. O sea, tenía en todo el escenario, en todos los escenarios tenía pantallas donde le iba saliendo todo el rato la letra. Entonces, claro, como en la tele, se le enfocaba de cerca, lo veías cantando así, mirando así, y leía los ojos como iba leyendo. O sea, brutal, brutal. ¡Buenas tardes, José Agu! Acaba de llegar José, don José Agu. No sé si voy a coger alguna más. Es que claro, ya debería aprovechar el turno, ¿no? ¿Te ha gustado la canción que hemos cantado de El ciclo sin fin? Voy a coger esta por otra moneda. ¿A mí? No te ha gustado, ¿no? A ver, esta por otra moneda. Y solo tengo ya un espacio en caso de querer comprar algo más. Hola, José, aún que no he dicho nada, pero es que estoy aquí concentrada porque no quiero perder. Porque yo sé que Alejandro y Ángel quieren que yo gane. Rey
seré sin posición. Pues yo nunca he visto un rey león que no tenga mucho. Venga, te toca. Que ha habido nadie así, será la sensación. Hay que escuchar la primera antes de cantarla. Yo no me acuerdo. Me toca, no me puedo creer. Mira, paga una moneda, intercambio de animales. Los animals. Los animals. Vaya porquería. Sí, sí, una porquería, pero yo lo que. Las huellas menos 4. Las huellas menos 4. Todas las huellas que tengas menos 4. Pero si no tengo, tengo solo. Entonces ya sabes que eso te va a dar un montón de puntos. ¿Para qué comprado eso? Vale, no me voy a fijar en el premio. He conseguido esto. Mira. Jirafa en el pasto, león donde sea, cocodrilo en pasto y ñu donde sea. Así que 10 puntibri. Del 16 al 26. Ay, esto se renova. ¿Has dejado ya libre? ¿Cómo te has llevado tantas cartas? Tío, pues no sé para qué, no sé para qué. Si uy, no miedo tengo, más, no me va a dar miedo nada. Más. Ponme allí en la gacela ya de una vez que te has quedado. ¿Qué gacela? Ah, la gacela. Uy, esto es para mí. Toma, una gacela. Vamos a ver, la vamos a poner. Nadie que me diga lo que debo ser. Nadie que me diga. Tío, ¿me ha movido la jirafa? Ah, no, me hay otra. La gacela. Nada que temer. Ay, mira, sí, yo aquí aprendí. Eso sí lo sé. Error. Mira. Cuando joven era yo. Muy bien, gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama. Vació la sábana después de comer. Un alma sensible. Era la sábana, ¿no? No tenía tilde. Por eso no es la sábana. ¿Qué digo yo, eh? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió. Ese nombre no te vale, queda. Vale, voy a hacer sentido. Que no me puedo concentrar, que es muy pesado. ¿Y cómo sufrió cada vez? ¡Tumba! Yo, ¡no enfrente claro. de los niños! ¡Oh, perdón! Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, yo no puedo es como hay que vivir. Los fáciles. Vale, mira, esta está aquí. Es que pone otra cosa, pero totalmente pero... distinta. Esto es un timo. Es un timo de timo. Ay, esta estaba súper bonita. Mira, ¿qué es lo que he hecho con esto? Es que no te callas, no puedo pensar. Es que estoy haciendo cosas que no sé lo que son. A ver, mira, esta la he hecho varias. ¿Puedo hacer varias? Que me está haciendo trampa mientras que yo... Es que con la gacela no sé qué es lo que he hecho. Mira, he hecho esta, ya estoy harta de la cuenta. Esta está aquí. La jirafa está aquí. El ñu este está aquí y este está aquí. ¿Qué me dices? Dice que son... Elige uno. Las flores. Vale. 2 más 2, 4 puntos de victoria. Todas las flores que tengas más 2. Yo solo tengo 4 puntos. Pues te vale 6. Vale, pero ahora puedo seguir, ¿no? Porque mira, puedo ver. Esta también la he hecho. No, mentira, esta no. En esta noche es para amar. Todo listo está. Que mira, voy a apagar esto. Escúchame, Diego. Voy a apagar esto. Resplandecerán. Es que eso está en romance y radiará. Eso no es español. Que la canción era así. Yo sí quiero decirte, eso no era así. Mira, voy a apagar esta. Para quitar esta restricción. No, mejor no. No puede ser que no te puedes callar para que yo me concentre. ¿Español? Yo estoy harta de ti, de verdad. Ese. Es que sé por qué está ahí. Vale, sí, ya sé lo que voy a hacer. Voy a apagar esta. Para mover el ñu para arriba. Y aquí tengo la regla de la adyacencia que me dice
que este ñu tiene que tener un campo de esos, pero como no lo tiene, pues pago esto y haría esta, que son 8 puntos de victoria. ¿Me los puedes dar? Y no sé si voy a hacer algo más. No sabes si me hace más trampa. 8, has dicho. Sí. 6 más 8, 14. Ya te estás pasando, ¿eh? Y ahora. ¡Buenas, Ostras, me jugones! queda mucho por Rosa, hablar, tío. mientras canta, tú juegas, Francis. Vamos, Diego. Y luego el Waka Waka de Shakira. Pero bailando como ella, moviendo las caderas. Es que el Waka Waka no. No me gusta cantarlo. Okay. Porque es una mujer. Oh. O sea, que yo no sé cantar Vale, como una y mujer. muevo esta, lo pongo aquí No, y es mira, que parece. este. Tío, ¿puedes dejar de hacer Pero si no cartas? me da nada, un Sí, un corazón. corazón. ¿Y para qué lo quiero? Bueno, luego te da puntos. Los corazones son brutales al final de la partida. Y creo que ya está, bebé, mira. Es que ya no me quedan cosas. ¡Voz esponja! ¡Voz esponja! ¡Voz esponja! ¡Voz esponja! Llegó el momento, Ya está, ya caen las está. murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe miedo. Quita el polvo, ponte de pie y huele a sangre. Es que no, es que una mujer. Y no tengo voz de mujer. Yo no sé lo que tienes, pero me está doliendo la cabeza. Aparte que me está dando vergüenza ajena. Ah, Wow. perdón. Ya me toca por Ya fin. te vas a Que cagar. tendré que entretenerme con Digo, a algo. las 6 me voy. Ah, encima. Encima. Ay, me toca, ¿no? Sí. Ah, ya se me olvidó lo que quería hacer. Ah, sí. ¿Cuántas rondas quedan? Tres, ¿no? Estamos en la tercera. A ver. Aquí hay mucho animal ya, ¿eh? Gacela Thompson. Que yo creo que bueno, ya ir mirando cosas. Cositas, ¿eh? Voy a parar aquí, voy a parar un dineral y vamos a poner a este. Con dinero has pagado una moneda, ¿no? Un dineral. Voy a poner con aquí. Ok, let's go. Ok, ¿Me let's toca a go. mí? Sí. Uf, no tengo miedo. Francisco, aprovecha y adelanta tu ficha de puntuación. Yo no diré nada. ¿Dime? ¿Me puedes poner algo? Sí. ¿Pero has pagado? Porque esto es África. No, ahí no. Ah, dale, ya está. Mejor allí, ¿Dónde en estaba el antes, no? buitre. ¿Dónde estaba? No. Chavalote. Ya estamos con el Rebum. Sí, of course. No me gusta Waka Waka. Pero entonces no me va a dar puntos de victoria, ¿para qué quiero hacer Digo que el ese? copyright salta. Uy, me mata. ¿Cómo va a saltar si estoy cantando yo como un becerro? A ver, ¿qué canción quieres que cante ahora? ¿Las flores y todo eso para qué son? ¿Eh? Nene. Las flores, pues para ganar puntos. Si antes ganó puntos gracias. Pero solo una vez. Pues ya está, ¿te parece poco? La verdad es que sí. Oh, esta canción me gusta mucho. A mí me gusta que lo cante. Bueno, vamos a acabar. Yo no sé lo que hago. Fuera, vete de mi casa. Tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando. ¿Qué puse? Que basta.
Yo cogía un buitre. Sigo jugando solo. No, no me cojo un buitre, me voy a poner. ¡Me aburro! Ponte aquí. El patio. Ponte aquí, por favor, tío. Ah, que todavía estás con eso. Sí. Mira, me pongo aquí. Y la cambio con esto. Estaba ahí, ¿no? Creo. ¿Estaba ahí? Bueno, mira, da igual. Ah, sí. Lo tengo, tres plantas. Pero para qué son. No quiero que te vayas. Que juegues una partida. Pero es que me dan punto las cosas, yo no lo entiendo. Quiero que juegues una sola partida. Una sola. Esto se puede hacer muy largo. Venga, te toca, digo. Oh, no me lo puedo creer. Es que, tío, no sé para qué cojo esas cartas. Es que no me dan punto. ¡Ole! ¡Ole! Mira, pues bueno, el partido de risa. Se parecen de risa. Me toca en serio, no me lo puedo creer. Sí. Es una broma, ¿no? No, de verdad. ¿De veras? No. ¿De veras que me toca? ¿Que me toca? ¿Que me toca? ¿Que me toca? ¿Toca? Uf, complicado. Sí. Lo que tengo no me vale. Vale. Es que no entiendo por qué tengo esas cartas tan malas. Es que yo no entiendo por qué. ¿Por qué esto es así? La vida es así, la vida es así, llena de furky bastante function. Una flor que nace en el fondo de tu corazón. La vida es así, la vida. La vida es así, la vida es así, llena de magia y de pasión. Una flor que yace. ¿Qué te pasa, Diego? ¿Tienes más tonto? Qué he hecho de encargo. Me llevo esta. Y. Tío, no sé para qué consigo esas cartas. No sé para qué juego yo así. No lo entiendo. Al final de la partida, ¿qué puntúa? Muchas cosas. Pero, por ejemplo, la flor y todo eso. Una flor, ¿sí?, que nace. Pero dímelo. En el fondo de tu corazón. Corazón, no me ha escuchado decir corazón. Corazón de melón. Dice, aumenta los puntos de victoria obtenidos por ciertas recompensas de cartas de escena. O sea, solo en las cartas, ¿no? Solo en las cartas que tenga aquí grabadas. Solo esas, o sea, por ejemplo, los plátanos. Solo te dan puntos si coges una carta que te dé puntos por los plátanos, ¿no? Claro. Pues que vaya para no, ya de. Pues ya lo he hecho antes, ya apunto. Ya, pero ahora no me sirve para nada. He cogido ahí un puñado cogido, de. He cogido. A ver, de esto, pues. Es que claro, la comida. Es que lo vamos a hacer. Mira, voy a pagar una moneda. Estoy jugando fatal. Sí, estoy jugando fatal. Estoy jugando, pero requete mal. Requete mal. ¿Qué tal el oído, Francis? Pues revuelas contigo al lado. Aquí está perdiendo el tiempo cantando otras cosas. Se acabó el patio. Ahora es este. Así es la vida, ¿no? ¿Cómo era la canción? La vida es así. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo se llama la canción de la vida es así del cuerpo humano? Érase la vida karaoke. Ese la vez, ¿no? Érase una vez la vida karaoke. Érase el hombre. No sé lo que hace, Dios. O Lola, érase una vez. Érase una vida el hombre, intro en español. Pero yo lo quiero en karaoke. ¿No está en karaoke? Karaoke para niños. Está el mío. Vamos, viene a niebla. Érase una vez. Pero no, pero es que esa. Esa no. No la quiero.
Esa no es. No sé lo que voy a hacer, Diego, de verdad, ¿eh? Érase una vez el hombre, es que esa no es. Érase una vez. Sebastián Yatra. Ay, ¿esta cómo era? A ver quién adivina la canción. A ver quién la adivina en el chat. ¿Cómo me apena ver, apena el verte llorar? No me puedo mirar. Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. A ver quién la adivina. No llores más, aquí estoy. Voy a pagar una moneda. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y protegeré. Esta fusión es irrepetible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy serás y para siempre amor. No me acuerdo la canción. En mi corazón no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre. A ver si lo han adivinado. Nadie lo ha adivinado. Han puesto aquí. Ah, la vida es así, la vida es así. Esa es Misión Imposible. A mí es la persona que menos caso le hace. ¿Cómo? A Rosa. ¿Qué ha dicho Rosa? Que no le hago caso de qué. No sé, que no estoy leyendo. ¡Ole ahí, Pepe! La vida es así, llena de canto y de emoción. Qué malo. Ah, te paras. Sí. Pero no karaoke. Me paro porque es que voy a perder. Es que no sé por qué estoy jugando tan mal. ¿Me toca ya? No me puedo creer. ¿Me toca de verdad? Francis Mar, ¿me toca? ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me dices? ¡Que me toca! Pues mira, si tenemos ahí un este. Es que ¿por qué llevas tantos puntos si no tienes cartas? Es que porque yo estoy cogiendo cartas que me dan puntos y tú estás cogiendo cartas para después hacer ¡toma! Pero no, porque si no me dan nada. Vale, yo quiero poner... Yo tengo cartas de todos los modelos, o sea... De todos los modelos. De todos los modelillos. Mira, voy a poner aquí, en grandes mamíferos, pago un este y cojo un rino. Un rinodón, ¿vale? Tengo un puñado de cartas para un nada. Un puñadillo. Voy a poner ahí el rino, el rinodón. ¿Vale? Y te tocaría. ¿Has visto de rápido? No, ya he pasado antes, que nos alargues la canción final de los streams. Ah, vale. Si es que no tengo la guitarra aquí. Yo ya he pasado. ¡Ah, que has pasado del todo! Diego, te sale voz de Bisbal. Cuéntalo de Bisbal, cuéntalo de Bisbal. ¿El qué? Ah, pues si me toca a mí otra vez, lo que voy a poner ahora... ¿Qué cuento? Lo del cuento. Ay, necesito una llama. ¿Qué cuento? Lo de Bisbal. Aquí, pago una moneda y pongo un carroñero. Un carroñero. Que va a ser una... Hiena. No sé lo que quiere que cuente. Así estaría bien. Y paso. Pues ya está, venga, reparte carta. Vale, ahora, mueve el marcador de ronda. Ojo, que ya van a pasar cositas, ¿eh? ¿Y ahora qué es eso? Uy, que se van a quitar animales. Lo mismo me fastidia, verás tú. Eventos de la ronda. Primero. Esto. Saca una carta, la que tú quieras. Y ahora esos animales los quitas, los que estén en el marrón. No puede ser. No, pero esto es así. O sea, estos tres que no hay esos nada. Esos tres fuera. Este y este, ¿no? Sí. Sí.
y vuelven a su lugar de origen. Y aquellos tres del inicio, madre mía. ¡Madre mía! ¡Qué juegazo! Ya está, ¿no? Eso por ahí. ¿Y esto lo meto aquí atrás? Déjalo abajo para que no lo cojamos, que no puede salir la misma. Más eventos. Aquí. El premio. Elefantes y huellas. Yo tengo tres huellas. Y elefantes, cero elefantes. Así que tengo tres. Hay que sumarlo, ¿no se multiplica ni nada? Primero eso. Uno. Súmalo. ¿Cuántos elefantes tienes? Madre mía, no tengas más que yo. Tres. Ah, es que estoy jugando muy mal. Tres y dos huellas. Pues tienes cinco. Entonces, como es cinco por dos, 10 puntos. Yo como tengo tres, tres por uno. Venga, me suba medio. Te pones 24. Y yo, 3 puntos. En 29, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía. Vuelve a robar la carta de la reserva. Pero sigo perdiendo. Sí, pero ya te está acercando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Y aquí qué tienes? Los ñu. ¿No es que se llama ñoño, ñoño por los ñus? Ñoño por los ¿Y ñus. Se multiplica por las huellas también? Sí, y la... no, sumas. O sea, eso, sumas. Vuelve a robar cuatro, ahora cuatro cartas. 1, 2, 3 y 4. Toma, que lo mismo te puedes quedar con 2. 1, 2 y 3. Es que no estoy teniendo en cuenta muchas cosas. Ya, es que suele pasar. Au fond. Me quedo con esta. Una flor que nace en el fondo de tu corazón. Tarara, 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 tirorito, tiro, tiro. Ahora ganamos 7 monedas. Y los beneficios que tengo en tus cartas. 2, 4, 6 y 7. ¡7! Yo tengo un... Sí, primero coge la carta porque si no... A ver, vamos con otra. Ahí está, UFM. A ver lo que me ha mandado. Santa Claus is coming to town. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar. ¿Sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta, él todo lo ve y sigue los pasos estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Ya él sabe de ti y él sabe de mí, no él sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Él sabe de ti y él sabe de mí, él sabe todo, no intentes huir. Vaya pedazo de estribillo. Una manera, te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él. Es que no saben escribir con tilde ahí, ¿eh? Los carlocas. Sabe de ti, él sabe de mí. Él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Cógete 7 monedas y tus beneficios. Solo los beneficios de arriba, ¿no? ¿Los de abajo también? Los de aquí. Solo. O sea, solo un VFX. ¿Qué estás haciendo? 7 monedas, me has dicho. Ah, pensaba que estabas cogiendo comida. Madre mía, todo lo tengo que hacer mal. Preciosa canción. Aquí están todos bailando con la canción. Ya sé, si queréis que cante alguna canción para amenizar mientras que esperamos el AP. De Francis Mann. Qué simpático es. Simpatía es puerta. ¿Me toca, no? Sí.
Santa llegó a la ciudad, Santa se cansa de cantar aquí, Santa es un Santa Claus. Vale, pues visto... Hay algunos que es que voy a pasar de celo, ¿sabes? Ya, yo ya me doy por vencido. ¡Yo! Escúchame, si yo me ¡yo me doy por vencido! El número de huella menos 4 me da un punto negativo. ¡No quiero darme por vencido! Y perdí ante una... Juro que juro la pena, esperar y esperar y me doy por vencido. ¿Ah, no? ¿Te toca? Ah. Juro que vale la pena... No me canso, no me rindo. Yo me doy por vencido. No me vencido. Doy por vencido. No, en este caso sí. No me doy por vencido. Yo. ¿Hay algo que pueda hacer? Ah, sí, no, no puedo. Me cuesta muy caro si quiero hacer lo que quiero hacer. Si quiero hacer eso es muy caro. Es muy careto. Ah, no es tan caro. Dale. Vamos. Dale, don Dales. Dale, don Dales. Vale, pues. Papacito, sí, vamos. Ese estaría ya bien puesto. Así que mira, voy a ponerme este aquí. Pago una moneda. Y esta moneda es para mover de 1 a 3 un animal. Cojo el leopardo, que es una mezcla entre leopardo. ¿Y cuando usas esto, es solo para un animal o para una carta completa? No, para un animal. Y puedo moverlo hasta 3. Que va a ser el guepardo este, 1, 2 y 3. Y ahora tiene adyacente, el guepardo está en el bosque, encantado, el rino está en el pasto y en la hiena donde quiera. Así que me llevo esto, que son 0 puntos. Vale, cojo un... A ver, ¿qué cantamos, chicos, chicas? Pero que sean de karaoke, porfa, please. Enlaces. Cojo... Un leoncito. ¿Un lion? ¿The Lion King? Sí. Entonces tenemos... Ya he pagado la moneda en chi, dame el leoncito. Toma, un Lion King. Y vamos mira a qué bonito como tienes tú tu dinero puesto. El Lion King, como tú le llamas, lo vamos a colocar aquí. Y tendremos esto hecho porque la gacela está en la hierba y el Lion King está en ah, la vale, está. Vale, Peter. Son 5 oye, puntos. ¿Y no es mejor que hagas como yo? No, 5 puntos de victoria. 5 points, que me adelanta. 1, 2, 3, 4. Ostras. Ostras. Ya que aprendí a jugar al final de la partida. Tengo aquí la pinta doblada, luego me dolerá. Vale, pues yo me pongo aquí, pago una moneda y voy a intercambiar dos animales. ¿Vale? Voy a intercambiar dos animalejos. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a intercambiar dos animales. ¿Qué dos animales? Pues una esta. Tengo una en la montaña, otra en el bosque y necesito un leopardo de esos en el agua. Como pez en el agua. Pues ¿sabes lo que podría hacer? Que no estaría mal la idea. Está regular la idea, pero... Porque claro, la tengo que poner en el agua. O sea, podría cambiarla por este o podría cambiarla por este también. La cambio por este. Y tengo este, este y este. Agua, bosque y montaña. Y 3 puntillos de victoria. 1, 2 y 3. Y era esto, aquí. Ahí la beta chistoso. Se da... Se ve Francis. Esa chistosa de Francis. La beta chistosa. No, no entendí. Es que tengo que entender lo que le hace, hay una cosa menos printmaker, es normal en él. Él no, es que no lee en condiciones. Yo necesito venta. para inventarse la letra y cuando la lee, lee lo que le da la gana. Pero, es que pena. Qué pena que se me ha muerto el canario. Cállate un poco, Diego, que no me dejas vivir, hombre. Ay, 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 ay. Ay. Madre mía, es que me han quitado la jirafa donde estaba. ¿Qué dices? ¿Necesitabas esa jirafa? Sí. ¡Qué suerte he tenido! ¡Qué suerte he tenido yo! Santa, vale. Santa, y Santa is now! Es que...
Pobre Didi Sabrado, supongo que está con un móvil. Ah, por el corrector, ¿no? Pi, 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 Okay, let's go. Okay, let's go. Madre mía, qué pesado eres. Me quita guante, de verdad, ¿eh? Perdóneme. Buah. Ya sé lo que voy a hacer ahora. Creo que eso sería una buena elección. Pues yo, si te soy sincera, no veo la buena elección por ningún sitio, porque me has quitado eso de Hasta el encima. moño. Hasta el moño de aquí. Es que no sé qué hacer. Pues o te cortas las uñas largas esas que tienes, lo que sería una pena, o te buscas un lápiz para el móvil. A ver. ¿Tú has escrito alguna vez con un lápiz de móvil? ¿Te acuerdas la Me BlackBerry? compré una vez. ¿Te acuerdas? ¿Tú has tenido alguna vez una Sí, BlackBerry? tuve una. ¿Qué pasa? Sé que lo has dicho así como, ¿qué No, que, pasa, que parece socio? que es que sea ¿Qué pasa, malo. socio? Son Parece que las 6 de solo. la tarde, socio. Mira, Diego. A ver, Diego, es que no sé ¿Qué muy bien pasa, lo que voy a hacer. socio? Mira todas las cartas. Ha empezado muy bien, pero ya las cartas ahí en el chat. Ya le da igual. Tiene espacio abajo, pero ella lo pone. No, esa es la que menos molestaba. Esa es la que no había usado. Es que no sé muy ¿Y por bien qué qué pone por hacer. abajo? Porque no la quiero ¿Y si la hacer. consigue en algún Pero cualquiera, momento? si me da la huella menos cuatro. O Gasto una descartar. moneda para Te puedes eso. descartar de dos cartas para ganar una moneda, ¿eh? ¿Así? Es que no me ha explicado bien la regla. A ver, ¿vosotros habéis oído eso? Por favor, chat. Chat, no. Venerado. Funcionó Esto, hasta que la se huella le entre comió dos. el salitre de la liga. O sea, me da un Sí. punto. Venga, esto lo vamos a descartar ahora. ¿Esto lo puedo hacer cuando yo quiera? Sí. Pues bueno, lo haré cuando yo quiera. Mándame una canción que cante, que estoy aburrido de esperar. Tío, Diego, es que eres muy ansia. Vamos. Mira, Diego, voy a coger una gacela. Ponme Diego en la gacela. Ah, no. Vale, justo donde digo me crié. Escucha, y entonces, a la gacela la vamos a poner. Mira, pongo ahí la gacela, ¿vale? Y pago esto para quitar esta restricción. Y son tres puntitos de victoria. Y una cubierta. ¿Me los Pues da? sí, tú que ya estás más cerca que yo, ¿no? Que tengo la pierna doblada. Uno, dos y tres. Tendanales. No me la Y sé. ahora. No me la sé, lo siento, no puedo cantarla. No me la sé. Tengo lo que quedaba. ¿Cómo? Diego, si te aburre, aprovecha y haz alguna de las labores de casa que tienes pendientes. O ve cortando jamón. No, pero lo estoy enseñando ya, porque ya corta jamón y todo sin que se lo diga yo. Ya está Diego, ¿por qué no voy a hacer más? Tío, es que me has fastidiado, güey. Para eso estamos, güey. Me has fastidiado, güey. Vaya fastidio. Pago una moneda y cojo un elefante y lo pongo aquí. Y ya te tocaría a ti. Vale, yo voy a pagar una moneda. Que corte ella, que ayude ella a algo en casa, que todo lo tiene que hacer Diego. ¿Quién ha hecho eso? ¿Y tú me crees? Ni más yo. Si yo lo sabía. ¿Quién iba a ser? Mira, yo voy a pagar una moneda para renovar las cartas, Diego. Vamos a ver qué cartas salen. Venga, dale. ¿Ah, sí? ¿Dónde has puesto? Aquí abajo. Sí. A ver, esto por aquí.
Se lió. Y voló. La comida era solo ortogonal, ¿no? Era. Tío, que a veces me dice otra cosa. Sí, a ver si ahora. A ver si caigo, ¿no? ¡Ahora caigo! Vaya carta ha sacado, hijo. Ah, a Madre ver, lo mía. ha sacado 12, niña. Madre mía, Diego, vaya carta, tío. Bueno. ¿Sabes cuál es? Por Rafael. Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando sale el sol que esconde. Que no leo, lo digo yo. Podré Te lo juro cantar por mi una madre. dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar en mi cielo sabrá algo que no conoce. La ira, 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 Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Puede ser mi gran noche. Ya es estar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. Me La, cogería la, esa la, moneda. la, 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 la. Será, será esta ¿Y noche esta va de la ideal moneda? que ya nunca se olvida. No sé cómo se va a olvidar, ¿eh? Madre mía, que no está viendo el chat, que está. Cortar jamón. Me encanta Rafaela, José Abu, Team Diego, contenido de calidad, juegazo. Llamad a Ibai, que tiene que oír esto. Ya está, ya no cojo más. Le Una toca. flamenca bailando, otra. Le toca a Diego. No me lo puedo creer. O sea. ¿Sabes que voy a perder porque estoy haciendo el tonto y se me olvidan las cosas que quiero hacer? Lo sabes, ¿no? No. Ahora ya no sé lo que quería hacer. Ah, sí. Ah, no, sí. Ah, sí. Aquí. Me coloco aquí, pago una moneda, cojo una cebra, la coloco aquí y hago esto. Cebra y en línea el ñu. Ahí. ¿Vale? ¿Qué ha hecho? Nada. Poner un herbívoro de esos migratorios y ya te toca otra vez. Aprovecha, Diego, y alarga la canción. Es el momento. Es el momento. Entre turno y turno me da tiempo a crear canciones. Estoy creando un juego de mesa. Otra A ver si algún editorial me lo coge. vez. Qué pesado es este chico. A ver. Vale, Diego, pues mira, yo. ¿Cómo es la canción del final de del este? Voy a poner el intercambio de dos posiciones de animales. ¿Lo tienes claro? Voy a poner esa ahí y esa ahí. Espero que no pierdas. ¿Qué es lo que ha hecho para saber? Nada, no, intercambiar este por este. Uy, tú tenías la de los leoncitos. ¿Eh? Ah, no, ya se fueron, ¿no? Se fue y la vida se fue porque fue. No quería hacer eso.
Pero ¿Lo lo puedo has hecho, cambiar? ¿no? Me toca. No. Hemos dicho que en esta partida no iba a haber rewind. Así que. Bien, halo. Si es que no se puede ser tan bueno. Pero seguro. Sí, claro. Venga, ¿qué quieres hacer? No, venga, yo luego voy a decir cosas. ¿Puedo? ¿Entonces juego? Pero ¿qué es lo que he hecho? Cambia uno por otro, ya Con está. el... esto. No. Te he dicho intercambia. Ah, Ah. te la moneda. Toma. Es que como no para, esto no es serio. Vale, me toca. Pago mi moneda y cojo un Oarfan, que es un gran mamífero, y lo voy a colocar aquí. De hecho, otra. Y hago este, que sería así. Este en el pasto, este donde sea, este en el pasto y este donde sea. Soy idiota, de verdad. ¿Qué me dices? Porque me tienen desconcentrada, perdida. Si ¿Yo? Si tengo estoy esa cantando todo carta. el Tengo rato. esa carta hecha y estoy aquí pensando. Bueno, pues ahora lo haces, ¿no? Sí, pero ¿para qué pa he perdido eso y encima la he Bueno, pues liado? ya te toca. Es que tiene muchas cartas. Así que continuemos cantando. Tío, qué lerda soy, vamos. Vamos a darle la vuelta al tablero, jugar una carta y contarnos 1000 años por ahí. Que cuando me miras me quedo mudo y le grito al viento que me derrumbo. Te espero en cualquier mesa de aquí. Cruza el cielo un cometa y le pido que vuelvas y pídeme que juguemos al menos una vez más, que dure esta partida 100 años más. Al menos, ¿ya? No puedo creer. ¿Cuánto te queda? Dos monedas. Oh, me han puesto una canción para cantar. Qué bien. Yo soy Akael, pero esa no me la sé. Si lo tiene ahí, la letra. Sí, pero si no sé cómo se canta, tengo un Hola, problema. Nira 87. ¿Cómo? Nira 87 acaba de llegar y la he saludado. Ah, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Has llegado al concierto? Estoy encantada. Hay que cambiar el este de string, poner, en vez de juego de mesa, cantando. ¿yo qué quería hacer? Ah, sí, quería hacer poner cosas. Ah, está aquí tú, ¿no? Muy bien hecho. Muy bien, No, molestando. porque ahí me puse cuando se me hubiera dejado hacer rewind. Rewind. Redwing. Vamos a darle la vuelta al tablero para ponerla de tono del móvil. Ojo, tienes que hacer esa canción más larga para ponerla de tono de móvil, qué calidad. A ver. No sé si yo también ahorrar, ¿eh? Ahí hay un rino. ¿Y dónde hay un cerobatille? El rino tiene que estar en el agua, ¿no? Y el cerobatille donde quiera. Bueno, una gacela. Una gaceba. Una gazaba. Una, dos y tres. No puede ser. Dale, Dinchi. Nivelazo, ¿no? ¿Cómo que nivelazo? Bueno, la verdad es que Francis canta mejor, pero es muy tímida. Estoy armando estoy armando de, o sea, de pedirme, ¿no? De que cante la canción. Nunca se. No, es que le da vergüenza. Pero cántalo mal. Ahora cantamos más cuando le toca a Francis, que es que ahora estoy concentrado. Ay, Dios mío, no hay quien lo aguante. No hay quien me aguante. No hay quien me aguante. Aguante. Venga, Diego, que ya tengo clara mi acción. ¿Qué dices? Si se va a ir todo al garete. ¿No ves que Ya. ahora va a salir esto y se va a ir? Por eso quiero ver si me merece la pena. O no me merece la Madre mía, pierna. Diego, no tengo todo el día. No, es que me estás fastidiando. Wey, vamos. Me estás fastidiando. Vamos. Es que me has molestado mucho. Es que yo soy muy molesta.
A ver, ese no está donde debe estar. Ese tampoco está donde debe estar. Ese tampoco está donde debe estar. Y ese está. O sea, está complejo. Me puedo olvidar de esa carta. Y esa es la mía. Y ahora, de lo que hay, por si cogemos cartas nuevas. Venga, Dieguinchi. ¡Ay, Dios mío! Ahora, por si cogemos Yo no cartas puedo nuevas. cantar. Ya me fue llorando totalmente. Y estamos en Navidad y todo. Tengo En muchas cosas. Navidad, porque no sabes qué hacer cuando no suena Navidad. ¡Vamos! Navidad, Navidad, dulce Navidad. Canta, ríe, sueña, baila, canta y baila. ¡Hey! Vale, pues. Me duermo. Tengo ganas de merendar ya por la tarde, ¿qué? Aquí pago una moneda. Me llevo esta carta. ¿Puedo hablar de los chulazos que te lanzan piropos? ¿A quién? ¿A mí? ¿O a ti? A ti, chulazo es masculino. Ya lo sé. Ah. Y que, perdona, a ver si no me puedes. Escucha esto. Pesa. Vean las dos puntillas que No me gusta estamos. que haga eso como si yo estuviera ladrando. Ah, perdón. ¿Qué es lo que Ay, que digo? no puedo. Venga, Diego, vamos, Ay, qué que me voy a pena me da que merendar. se me ha muerto el rinoceronte. Madre mía. Aquí. Y el rinoceronte tiene que estar. Uy, Dios mío, que lo voy a hacer mal. En el agua, como pez en el agua, ¿vale? Y al hacer esto, consigo rinoceronte en el agua. ¿Qué hago? No hay Rewin. Había oído antes que ha dicho en varias ocasiones que no había Rewin. ¿Con qué? Con esas vamos, ¿no? Pobrecito, mi nene, que está desconcentrándose hasta sí mismo. Vale, ¿has pasado ya? Sí. Vale, siguiente ronda. Muy bien. Ok. Arrepentiré de lo que estoy Mueve el diciendo. marcador de ronda. Dicen por el chat que no Rewin para Diego. Eventos de ronda. Venga, elimina. Encima se me ¡Oh, elimina. no! ¿Qué me dices? No, tío, no. Esto va después. O sea, estamos aquí, ¿no? Sí, elimina. ¿Aquí se elimina? Sí. No era aquí. Elimina. Aquí, aquí y aquí. Aquí no hay nada. Nada. Y allí. Esos tres. El rino que acabas de poner. Give Claro. La jirafilla. Vaya pérdida de dinero. Perdona, mira, yo tengo que Sí, invertir. perdona, perdona con el Rewind. Eso te va a salir careche. Te va a salir Yo lo careche. sé, Tú lo sabes, ¿verdad? pero tío, es que Vale. quiero ganar, tío, ya que. Vuelve a robar de la mesa otras 6 cartas. Es que ya que consigo alcanzarte en el marcador, Sí. esta es la penúltima ronda, ¿no? Sí. Vale. Nos da tiempo a cenar. Tienes muy simpático, pues vamos a ver una Eres película de muy Navidad. simpático. Si no podemos cenar, no cenamos. Otra película de Navidad. ¿Cuánto hemos visto ya? ¿Cuántas veces grabamos? Hemos visto ¿Cuánto? dos películas de Navidad, ¿vale? Y Dos es y una mucho. serie de Navidad. No, la serie no es verdad, es porque el otro día iba a poner los Peaky Blinders, eso es lo más peor de Peaky nada. Y entonces dijo, había una serie que ponía odio a la Navidad. Y dije, mira, te viene bien. Y entonces la Blinders. puso, pero Roba la cuatro puso ahí. cartas. ¿Esas son las buenas? Peaky Blinders. El fuego es la. Tengo que conseguir los beneficios de la duda ahora, ¿eh? El beneficio de la duda, vamos. Claro, es que ya lo que queda aquí es que me ha hecho aquí la jugarreta. Esta nos la vamos a quedar. Esta puede ser que me la queda. Yo no te he hecho ninguna jugarreta. Es No, que me ha si no hecho se puede una. hacer rewind, No no me ha se hecho puede una hacer jugada, no me ha hecho rewind. una jugada, no. Me la podía haber hecho más grande. No te he dicho nada, Diego, Sí, no. sí. No. Me ha quedado solo con No me una, voy a porque dar claro, he perdido dos. el dinero por no poder hacer rewind. Pues solo me puedo quedar con una Es que carta. la vida es dura, chato. Ya sí, lo estoy viendo. ¿A quién le toca? ¿Soy yo la Acaba de jugadora Reyes perdida? contra Santa. Es una película española. Está bien para pasar el rato. De La acabas de Navidad. ver viendo el De directo. Navidad. Es que, y Mario un crack. O sea, ve la Fórmula 1, el tenis y el fútbol a la Mario, no vez. le enseñé esas cosas que luego vienen de esa. Pero, espera. Ah, claro, Recibe pero la sí, tío. recompensa de ronda. Ganamos 7 monedas más las recompensas que tengamos. Dame una comida, por favor. 3 y 3, 6 y una moneda, 7. Tiré yo al agua. Una moneda, tiré yo al agua. Dame una comida, por favor. Una comidilla. Una comidila. Una comidilla para mí. Y Es una lo que cuestión de toca. Me postres. encantan las pelis navideñas. Imagina si a ustedes también les gustan Muy las bien. películas navideñas. Pero es que Vamos ahora a seguir mismo no sea cantando. Navidad. Porque ahora esto lo pasamos para acá.
Y ahora ella es la jugadora inicial y ya, pues ya no me toca hasta dentro de 3 horas. Así Tío, que Dios, podemos qué empezar. simpático. Tengo un novio súper simpático. ¿Alguien lo quiere? Se lo rifan, oiga, se lo rifan, oiga, oiga, oiga. A ver. Señora, que se lo rifan. ¿Sabes qué? Me concentré, que yo sabía, tenía muy claro lo que iba a hacer, tío. Yo no. Ah, Yo sí. antes sí, pero es que ya no. Pero es que esto está complicado. Cuando la lié con lo que hice. Venga, vamos a cantar. Claro que sí. Primero, pero parte de la última novedad me encanta el Bang, el aventurero, el tren. ¿A cuáles son vuestros juegos favoritos, chat? Está preguntándole al chat cuáles son sus juegos favoritos. A mí los deck building me apasiona. Aventurero al tren, Teotihuacán, Jaipur. Francis, ya sabemos que ni José Agu se lo quiso de quitar. Tal vez, y Mario. ¿Qué? Tú que me regalas. A mí me gustan, pero casi siempre pierdo ¿Quiero? los deck building. Ojo, que va a jugar ya. Venga, vamos a cantar. Venga, sí. Sí, Pongo ¿dónde una estamos? moneda para ponerme allí donde la gacela. ¿Dónde está mi cámara? Oh. Allí, ahí está tu cámara. Dame. Ah, una gacela. Y pongo aquí la gacela y tengo esta. Que me dan nada, pero bueno. Vamos a darle He la tirado súper vuelta al rápido. tablero, Récord. jugar una carta y tal. Venga, Diego, que te toca ahí. Ahora. Perdernos 2000 años por ahí. Que cuando me miras me quedo mudo y le grito al viento que me derrumbo. Te espero en cualquier plaza de París. Ah, ¿me has puesto ahí una gacela? ¿Yo? Yo, no yo. Yo seré. Un hombre de acción. Dale, Divinci. Ah, que es una gacela Thompson. Lucía. Yo. Ah, espera. ¿Pago una moneda? Sin misterios. Uno, dos y tres. Y tengo esta. Este y este, que me da puntos, ¿vale? Vale, dos. Agua y nada. Así que dos puntillos, por favor. Ni Vale. idea. Me toca, ¿no? Pues espérate, que sí. Intercambia dos animalejillos. Ojo, que está pillando Ojo, carrerilla. atención a la jugada. Vamos a hacer así. Mira, 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 mira. Diego, 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 Diego. ¿Ves la derecha? ¿Ves la izquierda? 11 puntazos, señores. ¿Qué me Toma dices? ya. Toma. Y mira, el cocodrilo donde tiene que estar, la jirafa donde tiene que estar. El cocodrilo dandy. 11 puntazos. ¿Quién haya votado por mí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Magia. 11. Ahora sí, esto vale. Thompson era la Te televisión de mis toca, padres. Diego. Te toca, Diego. Mira, Diego, mira, Diego, magia. ¡Magia! Venga, Diego. Venga, Valen. Vale, don Valen. Para que sepa de la llave. Vale, don Vale. Para que sepan de la llave. Uno, dos. Una moneda. Vamos. Una ruina. Este aquí, un chacal. Vamos, Diego, lo tengo todo el día. No te han gastado los leas, dice. Ahí. Ahí no era Espera, donde quería espera. jugar. No, ya no me quiero aquí. No. Voy a otro sitio. Sa, 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 toca, sa, toca, sa. Pues es que no tiene que ser ahí. ¿Me toca? Venga. Vale. Pues ahora vamos a pagar una monedilla para coger, ponerme en el león. Dame un león. Bella atención. Vamos Quedo a poner. mudo y le grito al viento que me derrumbo. Te espero en cualquier mesa de aquí. ¿Dónde lo veo? Cruz,
Alza el cielo un cometa y le pido que vuelvas y pídeme que bailemos al menos. Venga, aquí mismo, mira. Un león tiene que tener alrededor dos leones. Que en esta partida, 100 años. Son las flores más 2. Y mira esta carta: 6 más 2, 8. ¿Cómo? 6 más 2, 8 puntos. 6, 6, 6. Tiene flores. 2, 8 puntos. Oye, te estás pasando ya, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. O sea, aquí hay que ponerse ya el mono de trabajo, ¿no? No, tú canta. Una moneda. ¿Tiré yo al agua? No, no me río, ¿eh? No me río. Porque es que lo del Redwing ha hecho daño. Ha hecho daño. Eso fue hace rato ya. Sí, pero me ha fastidiado mucho dinero. ¿Eh? Me ha fastidiado mucho. Las cosas son cuando son. Un rinoceronte. Te toca. Ya está, para eso tanto. A ver. Pues yo. ¿Tú? Bueno, vale, pues si me lo pones ahí. Yo seré tu amante, Mati. Me voy a poner allí en la gacela. Cógeme una gacela, por favor, o lo que sea eso. Un animalillo como este. ¿Dónde te quieres poner? Allí. ¿En la gacela? En los. No, carroñero. ¿Carroñero? ¿Este? Sí. Pero si esto es un chacal. Eso. Y me voy a poner. Pues por ejemplo. ¡Hola! Llego un poco tarde, creo. ¿Qué más? Si estamos todavía con el ataque al tope. Entonces, mira. Rino. Rino. Donde tiene que estar. Y las dos gacelas estas, chacales, a los lados. Tres puntos. Pero. Madre mía, por favor. Ya está bien. Te toca. Ya está bien la broma. Te toca. Digo, venga, no te quejas. Me pongo aquí, pago una moneda, intercambio animales. Los animales de dos en dos. Ua. Aquí. Chacal en pasto, chacal en pasto, chacal en montaña y rino en pasto. ¡Qué panza de puntos! Sí, una barbaridad. Dos. Espérate que me voy a poner una zapatilla. 13 puntillos, ¿me pones 13 puntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puñado de puntos, sí, tío. Y tienes claro, extra de 11. Claro. Hola, claro, claro. Que sí, claro, claro. Claro que sí, claro que sí. Claro, pues claro que sí. Esto es un vídeo de cantar. Vale, pago una moneda para mover de 1 a 3 casillas. Y hago 1, 2, 3. Y tengo el elefante donde tiene que estar, esto donde tiene que estar y eso donde tiene que estar. Te llegaré por tu oscuridad. Te toca, tú, Rocío, ven, sufrío. Venga, dale. Que me quemará. Tío, me va a ganar. No me está gustando esto, me va a ganar. No me está gustando porque creo que voy a perder, ¿eh? Se me está escapando, ¿eh? Se me está escapando la partida. Se me está escapando. No tengo dinero, pero. Y se me está escapando la partida. Se me escapa, ¿eh? Mario se me escapa, ¿eh? Se me está escapando. Se va a escapar, ¿eh?
A ver, tenemos ahí un león, ¿eh? Venga, Diego, hombre, que no, no tira. Una gacela por aquí. El león tiene que estar ahí, la gacela tiene que estar allá. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que voy a tirar la mesa al suelo porque voy a perder. Para una moneda. Hago un refresco de Coca-Cola. Por favor. Necesito una bebida energética para poder ganarte. No hay. Vamos a ver, ¿qué me puedo llevar? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Ya desde... Esta es la misma que la voy a hacer ahora mismo. A ver, jirafa. Uy, esto también me la voy a llevar, que eso me ha ¿Estás comido la mano. pagando? Ahora sí, es que estará gratis. Y reino, reino. Ojo, 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 ojo. Tienes que hablar con la E. Te Porque ha tocado hablar con la E. Jejeje. es leer de merender. ¿Es leer ya? Es cerrete. Venga. El birrete. Venga. Vale, pues te toca. Venga. Venga en color. Venga. Vengué. 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 Venga. Ah, y hago esta carta directamente porque tengo jirafa en el bosque y hiena en el bosque. Okay. ¿Y me das una comida, por favor? Okay. Tiene. Grecia. Mete. Ese. Estas comiditas tengo. Vale, le debía un cofre a Imario. Se lo voy a mandar ahora mismo mientras que tú estás hablando con la E. Muy bien, Imario. Ye. Ahora está gastando cartas para que ella se desconcentre. B. Porque lo necesitamos más que nunca. Y Mario, ahí llevas un cofrecito. Y Mario lleva su cofrecito. Ahí va. Ne sé qué de hacer. Ok, pues vamos a seguir con la música. ¡Quemará! Yo seré. Tormento y amor, tú la marea que arrastra los dos, yo y tú y yo. No dirás que no, no dirás que sí, no dirás que ah. Esto es fácil. Bendile. Corazón, corazón, padrino. este Espérate, que tenía que cantar la de Rafael de. Ya se te acababa la, ¿eh? y además voy a coger Ojo, ojo, ojo. Carta, 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 carta. Mario para Y Mario quiere otro cofrecito. Oh. vale, sí, por A mí eso. Robinson Crusoe tampoco me hizo mucha gracia, la verdad. Y Mario quiere. Otro cofrecito que allá va. Cofrecito para Imario. Y ahora vamos a cantar la canción que había pedido don José Au. No sé si se seguirá por aquí, ¿no? Imario quiere otro cofrecito. Imario quiere otro cofrecito. Imario. Ahí va otro cofrecito. Yo me toca a mí, ¿no? No, Ah, no, no, te no, toca a no. ti. ¿Qué dices? ¿En serio? Claro, pues si he hecho. Espérate que no. Es que. Ah, ¿eso lo he hecho tú? No, eso lo he hecho yo. ¿El ¿La te qué? has puesto tú? Te has llevado esa carta, ¿no? Sí, pero que no sabía si coger la otra o no, pero no la he cogido a mí. Me toca. Le da la carta de Mario, no sé. Te toca. La tía suele ser un minuto. ¿Me toca ya? Vale. Pues. Uy, me queda una moneda nada más. La vida. La vida es así, claro, yo no sé. No la he inventado yo. Vale, pues. FM pensaba que era para siempre. Dale. Oye, que debería estar hablando con la E. Ah, ya has Ya, terminado, ya ¿no? se terminó. Ya se terminó. Me queda solo una No moneda, hagas tiempo ¿sabes? de la película, vamos. Ya, pues que no sé qué hacer. ¿Qué? Bueno, puedo poner esa ahí.
Que claro, es lo que se va a borrar ahora. Mira. Uy, es verdad que se borra todo. Pago. Un gran mamífero. Pongo aquí la jirafa. ¿Me toca ya? Y hago esta. La llena en el agua, como pez en el agua. Cuatro puntos. Cuatro puntillos nada más. Uno, dos, tres, cuatro. Nos toca, ¿no? Está en el 51, ¿vale? Por si se me olvida. No sé si Vale. me... Vale, nos toca. Nos ponemos aquí. Intercambiar posición de dos animales, please. Los animales. Vamos a cantar la que quería. Atención. José. Vamos a No cambiar me la sé. esta por esta. Y vamos a pagar dos comidillas para hacer piu, piu. Y atención. Tenemos esta, que son 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Atención 7, uno. 8. Yo soy aquel Y que cada noche te persigue. Me la sé. tenemos esta que Yo pone. soy aquel que por Yo no me hago caso. quererte ya no El número de vive. flores entre 2 como puntos de victoria. Y Tenemos el que te espera, 6 entre el 2, que te pues 3 puntos de victoria. sueña. 1, 2, 3 puntos de victoria. ¿Qué dice? Te toca, Diego. Porque lo Madre mía, demás. la gente está celebrando tu victoria ya. Es que, a ver, podría hacer otra, pero es que me prefiero. Yo paso, te toca. ¿Has pasado? Sí, no tengo dinero. Ah, vale, pero tienes comida. Sí, pero eso es durante mi turno. Vale, pues no sé si hacer la otra. ¿Hacemos la otra y nos la quitamos? O esperamos, por si hay algo Mientras que mejor. piensas, el que te Es sueña, que claro, no se van a quitar cosas. el Vamos a que pagar esto. quisiera ser Diego, el pagamos esto. dueño de tu Para amor. hacer Es que esta. no me sé la letra. Que son la huellas de oso entre dos. Es decir, tres ¿Pero está en tu turno puntos. todavía? Uno, dos, tres. Claro, se me había terminado. Ah, vale. Te he dicho, no sé si hacer esto. Ya está. Venga, siguiente ronda. Diego, evento. Evento de ronda. Ahora tengo que cobrar y yo he escondido las cosas. A ver, elimina. Eso. Lo morado, lo Tío, ¿en marrón, ¿no? serio? Acabo de poner la jirafa y Uno, me la quita. dos, Tío, es que tengo una mala tres, suerte. ¿no? Y ahora esta. Menos mal que hemos hecho esto, chicos. Menos mal que estoy teniendo Y una suerte esta, increíble, y socio. esta, y esta. Uf, Tío. si se ha vaciado tú. Es solo la Mira. marrón, ¿eh? Que somos dos jugadores. Eso he quitado, Menos mira. mal. Es solo la marrón. El marrón. Qué borde este chico. Ahora, los ñu. Esto. Ñoño por los ñu. ¿Cuántos Ah, ñu espérate. tienes? ¿Esos cuáles son? ¿Cuántos ñus tienes? Los Esto. morenos, ¿no? Los mole. Ñu. Mira. Tío. Tío, qué asco. Uno. Tengo uno. Dos. Esa carta era buena. Tengo dos ñus. Seis. Y huella. Tres, cuatro. Siete. 5, 6, Ocho. 7. Ocho. Tío, ¿en serio por uno me gana? No, 8 más 6 huellas. 14. Yo tengo 7. Pero no Pues se tú, suman puntos. 14 por 2. ¿Se suman los puntos? 14 por 2 y yo 7 por 1. Uy, espérate, vamos a volver a contar por si acaso. Me dan los 7 que yo sí, Espera. me quedo segundo. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chicos, llevamos toda la tarde, pero vamos a ganar, ya veréis. A ver, los morenitos. Es que claro, ayer le 1, gané 2, yo. 3, 4, 5. Es que si no lo dices, revienta. 6. Eso también, ¿verdad? 7, 8 por las huellas, ¿no? O sea, más las huellas, 8, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 por 2, ¿no? Dice 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y al 99, y toma ya. Y ahora voy a colocar las cartas. Vamos a ver los beneficios que tengo. Me ha sumado mis 7 puntillas. Sí, tengo un de estos. Una comidilla. A ver si Nada te más. renta, ¿no? A ver si te renta. ¿El qué? Pues que sea la hora de merendar. No, me quiero ir a merendar ya, ¿eh? Esto se renueva. Ha sido una buena ronda esta, ¿eh? Se me ha escapado. Chavalillos. Se me ha Bueno, escapado. bueno. He perdido, tío. Es que Mario ha apostado por ti. Se sabía que tenía la negra hoy. Mi Mario va a dejar de apostar por siempre, jamás. Pobrecillo, por favor. Yo ya dije que ayer no apostaréis por mí. Y él confió en mí porque en el fondo me adora. Aunque lo niegue.
Y Mario, trampa, trampa, trampa. Alejandro quiere un par de realidad virtual para el PC. Qué tensión. ¿El Uf, ya pack? es verdad. Danos las cartas para elegir. Ah, sí. ¿Tú tienes moneda? No, ¿no? Es la última ronda, señores, y nos vamos a merendar. Y a ver una película de Navidad. A ver si es verdad, si da tiempo, claro. Y después a jugar a Cody. A ver. ¿Dónde están las cartas? Aquí. Solo me puedo quedar con una, chicos. Yo también. Que claro, coger esta un poco absurdo ya. Tío, es que es complicadísimo. Es complicadísimo. Es que claro, ¿para qué quiero la comida ya? Ya que medir bien las cosas, Sí, todo el rato hay que medir bien. Ángel quiere Mario Rabbit para la Nintendo y juegos de mesa. buena Que están elección. haciendo ya las cartas de los Reyes Magos. Claro. ¿Te habéis portado Sí, bien, chicos? no se piden cosas. Esta es la que me queda. Madre mía, por favor, Diego. Vale, recibe la recompensa de ronda. 7 monedas. 2, 4, 6 y 7. Y yo ganaría una comida nada más. ¿Te la doy? Sí, por favor. No sé, no me fío un pelo de Diego. Pero Francis tiene una gran sonrisa, esto lo vende. No, si todavía pierdo. No, está. Vete a saber. Está muy lejos la cosa. Está muy lejos. Vale. Ah, ¿me da jugar inicial? A ver. Cámara, por favor. La vamos a poner. ¡Ay! A ver, no me gustan esas cartas. Vamos a ver si somos capaces de coger una carta en condiciones. Ven. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Buenas tardes, Iraxeji. Se acaba de levantar. Hola. ¿No? Yo qué sé. ¿Cómo lo vamos a ver? Pregúntale. Yo me voy a quedar con esta. O puede ser con esta. O puede ser con esta. Y esta, ¿eh? No. No, que no, que no. What to be about me, about me. Que no, que no, que no. Vale, estas tres no. Y ahora entre estas tres. Diego, ¿tú has escrito la carta? No, yo solo he pedido la Play 5. Pero creo que no va a venir, ¿verdad? Hace así como. ¿Es a mí? ¿Es a mí lo que dice? Que me voy a quedar con esta. Y creo que me voy a quedar. Que es muy ambicioso. Vamos a intentar. Así que pago una moneda extra, ¿vale? ¡Extra moneda! ¡Ching, ching, ching! Y te tocaría. María, casa fía. Sí, se acaba de levantar de la siesta que aunque sea domingo, ha trabajado de mañana. Ya sé, me fastidió la tranquilidad. ¡Madre mía! Ah, y más Y Mario yo. tiene matado. De verdad, ¿cómo te aguanta esa Y mujer? Mario tiene Tiene matado. el cielo ganado, desde Ganada. luego, madre mía. María, just gotta feel it. Won't touch with a stone hard ¿Qué fire. canta, Diego? ¿Qué canta? María, I still feel it. With Me toca, this ¿no? ¿Me toca a mí? hungry night, hunger fire night. ¿Me toca? Sí. Pues Once mira. upon a lifetime.
When the zombie found the shine. I gotta feel it. Vamos a ponernos para coger. Como tienen los ese tan desordenado, para coger un cocodrilo. Con lo bien que ha empezado la partida, ¿eh? Está súper bien bonito, bien expuesto y de repente. Queremos jugar un torneo al loco Momo. Así estamos. ¿Vale? I got a feeling. ¿Y? Always highly fine, not a big sign. Ahora vamos a coger. Hacemos esta. ¿Otra ya? Sí, pero son solo dos puntos. La huella ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuál ha hecho? ¡Ostras! Pero son solo dos puntos. Uno y dos. Intentaré convencerla para jugar a algo. ¿Cómo se ha levantado? Voy a intentar convencerla. Ok. Ok, let's go. Vamos, ¿cómo está la cosa? O sea, que quiere que esté durmiendo, pero ahora quiere que juegue con él. Irache, no juegue. Sí, a no. Jugar. Paga no. Una moneda. Di que no juegue. Cojo un buitre. Un buitre. Carroñero. Cojo un buitre. Y lo voy a colocar. Lo voy a colocar. Handemare. Aquí. ¿Vale, Handemare? Y te tocaría. Handemore. Sí que tiene muchos juegos pendientes de jugar. Claro, tiene juegos pendientes que jugar y Mario tienen que jugar. Voy a pagar una moneda para ponerme en mover de una a tres casillas. Voy a mover la gacela aquí. ¡Ole, ole! Y hago esta. ¿Qué me dices? ¡Te has quedado sin carta! Consigo esta. Y son solo tres puntos. Son soles. Pero mucho, uno, mucho. Dos y tres. Cógete un S de 100 puntos. De más. No, no, cógelo porque si no voy ganando yo. Da igual, dice. ¡Ole, ole! Ahí en el chat. Ahí con el chat. Así que me gusta más. No, con el 100. Pero quítalo si puedes del chat. Lo tienes justo. Venga, dale. Dale, Don Dallas. Vale, pues yo voy a hacer del intercambio. Intercambio de cartas. Intercambio el cocodrilo por... Intercámbiame este cocodrilo, porfa. Este cocodrilo por este. Es que no tienes mano. ¿Por este? Sí, mira, ahora tengo. La jirafa en el bosque. El cocodrilo en el agua. El este en el bosque. Y este también en el bosque. Los dos buitres. El ser coleccionista, vamos a ver por dónde me sale. A ver por dónde sale. ¡50 puntos! ¿Qué dices? ¡Que me pongo nervioso! ¡Que estoy muy lejos! ¡Que estoy muy lejos! ¡23 puntos! ¡Que estoy muy lejos! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ay, buen día! ¿Y tiene otro ahí? No, no, no. ¿Esto qué es? Esto chicos, es ¿no me había avisado de eso? Esto es la... No, que va a ganar, que va a ganar. Que va a ganar. Tío, qué desastre. Sí, que te va a me ganar. Pongo ahí para coger carta. ¿Dónde para? ¿Pero aquí para renovar o...? Para renovar. ¡Renova! ¡Renovación! Tío, no me he tenido cuenta el Sex Collection ese. Bueno, no he tenido cuenta la Sex Collection. Madre mía, ay, tío. Madre, ¿el número de corazones o el número de carta con corazón? Corazones. Corazón de melón, corazón, tozón, tozón, tozón. Sí, pero que no. No salen ahí corazones. Ahora. Corazón de melón, nada, ahora corazón. Ahora que conseguí los puntos de la forma ya. Espabila. Pues sí. Sí, claro, te vas a tener que avisar de todo. Pues sí. Una comida te da eso, una mamá. Comida. Vaya porquería de cartas han salido, ¿eh? La verdad es que sí. Chicos, vamos a ver, ¿por qué no me habéis avisado de eso? Más vale que me hubiera quedado con las cartas que había. Más vale. Entre dos, entre dos, entre dos. ¿Todo entre dos? Ya no pillo los corazones, ya os lo aviso. Y va a tener 50 puntos al final. Tío, tengo que conseguir ¿por qué 50? Puntos. Pues porque al ritmo que lleva, si vas a hacer más. Madre mía. Tío, a ver, no. Qué suerte, con eso te da una comida. ¿Cómo? Entre dos y entre dos. Uf, madre mía, qué desastre de cartas más feas, ¿no? Va a ser feísima las cartas.
Moría escatupían. Unaware. Como siempre, obviando información. ¿Quién yo? Eso no es así. En verdad, obvio información. Habla otro acento distinto. Tienes que hablar con otro acento, mamacita. Papacito, pues yo hablo, como tú Francis, quieras. tienes que hablar con otro ¿Con cuál acento? con el que tú quieras, mamacita. Pues papacito, yo hablo así a lo peruano, cubano, como cuyecito. Pues ahora ya tienes que hablar. Pues ya estoy en ello. Es que no me oíste. A ver, ella sabía lo de los corazones. La cosa es No me que acordaba. cada uno juega con su. Me estoy pendiente de tu juego. Pues eso ya es otra cosa. Cachis. Vaya porquería de cartas, tío. Más vale que hubiera dejado las que había, vamos. Papacito, voy a jugar y voy a hacer, voy a coger con unas Oh, ya van a moneditas. ser Rey Uf, madre mía, León. tío. Vaya porquería de cartas han salido, de verdad. Nadie que me diga lo que debo hacer. Nadie que me diga cómo debo ser. Libre para ser un rey. Tienes que hablar en Es que no acento. estaba hablando, estaba pensando. Libre como el sol, al Otra rey. para apagar esto. Y ya no sé si me voy a estar quieta. Porque esa Nadie que necesita me una diga moneda. lo que debo hacer. Nadie que lo diga Eso me ha cómo dejado debe pensando. ser. ¿Qué sería Libre esta? como un buey al sol. Para esto, madre mía, para esto necesitaría una moneda y también necesitaría esto, ya tenía dos monedas y ahora Ahora que mi canción te toca, voy a acuérdate coger con la de otra moneda, es que no me va a dar para tanto. Dicen que cuando hablas con otro acento que hable en francés. Claro, algo más. Estás pagando, ¿no? Sí. Sí. Nadie que me diga cómo debo hacerlo. Nadie que Venga, me vamos a diga. intentarlo. Voy a perder al final. Ándeme. ¿Ya? Cachis en la mar, ¿Has cachis. pagado dos monedas entonces? He pagado 2 más 1, 3. Vaya porquería de cartas salieron. Vaya porquería de cartas. Vale, pago una moneda y ponemos una gacela aquí. Y te toca. Yo voy a pagar una monedilla para ponerme a mover de 1 a 3 casillas. 1 y 2 casillas. Y voy a mover esto, ya lo tenemos. ¿Qué es esta? Sí, leche de puntos. Son Son, son, 6 son, son. puntos entre 2, 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos, papacito, solamente. Madre mía. ¿Me tocaron? Sí, te ¿Qué dinero te queda? toca. No me queda nada más que una cosa. Namasté. Me pongo aquí para intercambiar de animales. La he liado, amiguito. La he liado, papacito. Para intercambiar dos animales, dos ánimos. Me interesa hacer eso. Te toca. Uf. No, si me sobran cosas al final. Ya Un está garrapiñando a pesito. punto. Sí, me voy a poner acá. Voy a coger un rino. Lo voy a poner acá. Y voy a hacer esta con esto para el buitre. Y la otra Uy, también. uy, uy. Ah, no me va a sobrar nada. Ah, sí.
La otra, porque va a tener adyacente un de esos que no está donde debería, con lo cual vamos a pagar esto. Estos son 4 puntillos. 1, 2, 3, 4 puntillos. Y por aquí No, tenemos nada más de punto. esto entre 2, 3 puntillos. 1, 2, ¿Qué me ha 3 ganado? puntillos y las Pero es ganas. que me va a doblar. Pero tú vas a hacer 50 puntos. ¿Cuándo puedo 50, parar? sí, no te. Ya puedes parar de un Ah. rato. A Ya ver, está. vendo esto. Espérate. Esta la voy a vender. Y esta también. Ah, yo no puedo vender, lo hice Dame una moneda, por todo. favor. Luego soy yo la que garrapiña. Es que no, no me llega. Vaya tela. Vamos a ver. Necesitamos un chacal, que están todos en el tablero. Entonces. Y después necesitaría los cervatillos. Uf, complicadísimo, complicadísimo. No, no me llega. Ya pierdo, ya ahora. No me llega. Es verdad, nosotros no lo hemos subido. ¿El qué? El árbol de Navidad, que nos falta el pie, no voy a darle, voy a comprarlo. Mover animal tres casillas. Vamos a hacer eso. Hago esto. Tengo hambre. Pago una moneda. ¿Vale? Para mover un animal, primero pago una comida. Este, por favor, toma. Y va a estar. Vaya, hombre, es que tienes que estar justo donde necesito estar. Sí. Queda punto ahora. Nada, más que me gusta, pero que me ha ganado. Solo me gusta y la huella no decía que también. Vamos a poner, yo qué sé. Ahí. Y ahora, muevo tres. Uno, dos y tres. Chacal en el bosque, el cervatillo en el agua, la jirafa y el león. Y me queda una moneda. Y me queda esta carta. Entonces, la única opción que tengo a día de hoy es o intentar coger una carta que me dé punto. También tengo dos comidas que puedo mover de animales. Esta es obvio que no lo puedo conseguir porque tendría que mover muchas cosas y solo tengo para mover dos animales. Esto es un chacal en línea con la jirafa, que serían tres puntillos. Con la cebra. Con el chacal, con la cebra, sí. El cocodrilo. Ahí está, que lo podría mover con el buitre, que me daría tres puntos también, que no, tampoco me hace mucha gracia. O sea, son Es que tres las cartas que me puntos. han salido a mí eran súper malas, tío. Había ahí de 10 puntos todas y me han salido Uno, cartas de dos, Dios. He gastado un montón nueve, de diez, monedas para conseguir once. una de puntos. Once. No me tiene que haber tirado. 11 son 50 puntos los que voy a ganar. Entonces, 50, pero tú también tienes corazones, ¿no? Ah, no tienes corazones, ¿no? ¿Y 50 cuánto tengo? Yo no me van a dar los corazones. 58 más 50, 108. No gano. Entonces necesito poder hacer. Claro, sería 108 más 3, me quedaría ahí. ¡Oh! ¡Que voy a perder por 3 puntos! A no ser que. A ver, No, tío, no empates. Después de llevar toda la tarde aquí, no empates. Por favor, si quieres ganar, gana. Pero no vaya a empatar. No empatar, no. a ver. Si ahora mismo, sin hacer nada, voy a llegar aquí, a 108. Si me vengo aquí y cojo una de estas dos cartas que la podría conseguir, me quedaría en 111. Con lo cual, sigo Si consigues perdiendo. las dos, empata. Ya, pero solo tengo una moneda, me puedo llevar solo una. Ah, vale. Claro. Entonces, como corazones, necesitaría dos corazones. No hay ninguna carta con dos corazones. Necesito o conseguir una carta que me dé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 o más puntos, o dos corazones. No puedes jugar, reponer Porque las si dos cartas. corazones serían 3, 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si sabes, tengo que hacer eso. O sea, me tengo que jugar, porque ahora mismo con lo que hay, pierdo, me quedo aquí. Así que, pago un punto, una moneda, y esto va afuera, y en función de lo que salga, si me sale una Pues mira, lo carta. vi antes, es que no tenía que haber cambiado. Y solo hasta de monedas para coger tres cartas vidriosas de 3 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, Buah, 6. empate. Sopla como en el No. pico pico cuando estábamos en 2017.
Mi suerte no te la doy antes. Venga, dale. Ah, vamos a hacerlo único. Aquí tenemos. Esto es una comida, no me vale. Ojo, 4 puntos, no me valen. Un corazón, no me vale. 4 puntos, no me vale. 2 puntos, no me vale. 2 puntos, no me vale. Vaya, hombre. Vaya leche. A ver. Un leopardo que no lleva el agua. Descartado. Un ñu que tiene que estar en el bosque. Solo hay un ñu y no puede estar en el bosque. Bueno, sí, lo podríamos ver. Descartado. Ay, espérate, que todavía tengo una oportunidad. Fíjate que todavía tengo una... No, no tengo una oportunidad. No tengo una... Bueno, sí, hay una oportunidad porque ahora voy a coger una carta, las puedo descartar para ganar una moneda y usar esa que es una, solo una la que salga. Pero bueno, vamos a intentar. Esto. No hay elefante. Cocodrilo. Cocodrilo. Y el ñu en la montaña tampoco. Este en el agua tampoco. Y este... tampoco me valdría, así que me cojo la que sea, la descarto las dos para ganar una moneda y la uso para, si aquí sale una carta que me venga bien, poder ganar, y si no, para ti, muy difícil, ¿eh? España-Marruecos. Oh, Diego, lo sentimos, pero ganadora, merecedora de esta victoria, la señorita Francis. Paso, y ahora vamos a hacer el recuento final de puntos. Tengo 3, 6, 9, 10, 11. 11, que son 10, 50. Sumo de 50 puntos. 108. Lo siento, Marina, pero... Ay, lo hemos intentado. Saca la caja que lo hemos intentado. A las 6. Lo hemos intentado. Muy bien. Pues tenemos ganadora. Quiere sus puntos de Imario y Femi, así que dale. Imario, lo he intentado, ¿eh? O sea... Está cerquita. Vamos, que vamos a merendar. Venga, bueno, ¿qué te ha parecido, Diego, momento en el juego? De opinión. A ver, opina, imagínate, de Sol está también súper contenta. Y de Sobrado, si está por ahí, también. Ah, por aquí. Cuando Diego se pone en serio, no canta. Toma ya, como te están observando y se están dando cuenta de tu venenillo. Que le va a dar sello de juegazo. No, la verdad es que el juego está muy chulo. Y es verdad que el tema de las miniaturas y tal está muy guay. Creo que es un punto bastante fuerte, ¿no? Sí, ¿y por qué le das sello si has perdido? A ver. Vamos a ver si entendemos las cosas. Que sí, ya lo sabemos. A ver. El juego, bueno, tiene un montón de cartas como se ve ahí. Para que, bueno, cada vez salgan una y demás. Cada una con unos requisitos, cada una con una serie de premios. Y el despliegue de mesa, las cosas como son, está muy guay. Esto, por ejemplo, es totalmente innecesario, pero bueno, le da también su puesto. Ah, sí. En plan, que puedes poner un marcador de ronda bastante más sencillo y menos historiado. Pero está súper bien. Pues claro, digo que no es necesario... Igual que, por ejemplo, esto podrían ser los setas, que tiene una serie de cosas que no son necesarias, pero que le dan una serie de... Lo hace muy atractivo en la mesa. Hay un estatus muy chulo. El marcador de ronda, también en maderita, a ver. Que son cosas que podrían ser perfectamente, o una losetilla y ponerla aquí, pero no, ¿vale? Están a dos caras, como hemos dicho antes, ¿vale? Y cada uno con su forma, a ver, las cosas como son. El juego tiene buena pinta. Y ya que lo hemos probado y lo hemos jugado, pues la verdad es que está chulo. No es un juego difícil, porque no es un juego difícil, pero es verdad que es un juego donde tienes que estar concentrado. Porque se te olvida lo que vas a hacer. Y claro, aquí estamos hablando con vosotros, estaríamos cantando haciendo el indio, pensar que siempre la duración de los juegos es como un tercio de la que tenemos aquí, ¿vale? Porque estamos, pues, a más cosas. Pero es verdad que en otro momento, si el entreturno es más corto, porque no estamos entretenidos, pues no se te olvida. Entonces, el entreturno largo hace que, por ejemplo, si tú tienes un entreturno largo porque estás cantando, estás viendo cosas, lo que sea, cuando me vuelve a mí a tocar, pongo el ejemplo tuyo, aunque yo haya tardado más, pero cuando me vuelve a tocar, no es ya solo que has tardado tú por lo que fuera, sino que además se me ha olvidado a mí. Entonces, es como, porque tienes muchos objetivos individuales además, y es como, y además te van cambiando, que no es decir, bueno, es que en mi partida tengo que hacer esto, no, es que lo consigue y tiene uno nuevo. Entonces, como que vas actualizando tu objetivo continuamente. Y además tiene mucho frente abierto y el movimiento del otro te puede hacer en ese momento cambiar el objetivo que quieres para ese turno también. Porque en plan, bueno, me lo ha puesto fácil, pues. Entonces, pues que el juego es más corto de lo que parece aquí en este vídeo. ¿Vale? Claro. A ver, a mí me ha parecido un juegazo.
sea, es el típico juego sencillo de explicar, porque realmente estas cosas ya Sí. sabéis que a mí me encantan. Con esta doble carta, ¿sabes? O sea, no se te escapa nada. Pues se te escapa la victoria. Entonces, con esto ya es saber lo que puedes hacer. Tu turno, elegir una de esas acciones o pasar. Ya está. Qué fácil, ¿no? Intentar colocar los animales de la mejor manera. Al final es un juego donde tienes que pensar mucho y es un juego de mucha planificación. O sea, Pero no sé si planificación sabes no a hasta el largo final. plazo. Sí, pero sí a largo plazo, porque tú te has ido cogiendo. Tú te, por ejemplo, yo te has cogido cartas que a lo mejor pues te estaban dando animales que sabías que luego en el premio te podían dar un montón de puntos, Pero porque multiplicas por dos si eres la primera. lo que quiero decir es que no es una planificación de decir tengo 8 acciones en mi turno y voy a hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Porque como va pasando el turno en la ronda, ¿me explico? Que no es una ronda con 8 acciones o con 7 monedas o con tal. Claro. Entonces, claro, es planificación y lo que digo es que a lo mejor mi planificación cambia con tu turno. Hombre, Entonces, claro. por eso digo yo lo de que no es a Y los largo eventos que plazo. te fastidian, porque dices, me voy a preparar los animales para la siguiente ronda, que ya lo tengo medio hecho, ¡hala, pum, Claro. fuera! Y luego también te la juega un poco la suerte, porque por ejemplo, con lo de las cartas que me ha pasado a mí al final, había cartas muy buenas de 10 puntos que no eran tan difíciles de conseguir. Además, yo tenía los estes para omitir lo del sitio y las había escogido, pero me he gastado una moneda para luego conseguir cartas, porque han salido todas de súper pocos puntos, todas dividir las flores entre dos y era en plan, tío. Y luego también un juego de. Tienes que estar muy pendiente Tienes que también. O estar sea, pendiente a todo. además de que tú tienes un montón de cartas para ir haciendo tus tomas de la escena, tienes que también Yo no pensar estaba un pendiente poco. de ti, la verdad. Es difícil porque también era nuestra primera partida Y y. en directo, es que. Pero es verdad que ha habido veces que ha sido. Uy, me acaba de poner un animal que me viene bien. O sea, es como. Me está facilitando la tarea. Claro. Entonces, como. Es para tener muchas Tienes que cosas sopesar. en cuenta. Y es cierto que no es un juego nada difícil porque realmente tiene 5 acciones. De hecho, a ver, esto es un juego que lo puede, no cualquiera, o sea, alguien que nunca juega un juego de mesa, ¿no? Le pone este juego y simplemente por el tiempo que va a estar Sí, se va a estar. se va harta. Pero sí que es verdad que es un juego bastante asequible para cualquier tipo de público. Sí. Porque hablando, estamos hablando de público Que ya haya que jugado. juega y que le gusta, y que, pero bueno, que a lo mejor no le gustan todos los tipos de juegos, pero sí que es verdad que es un juego que te permite un amplio abanico, ¿no? Sí, De porque jugadores. y es fácil porque son 5 acciones realmente, aunque una de ellas la tenga en 4 localizaciones, pero es la misma, es coger un animalillo. Entonces, difícil no es. Pero es verdad que, bueno, no sabes un poco hasta el final ahí un poco lo que va a pasar. Aunque tengas marcador y vayas actualizando lo que no sea de estos que se hace el recuento al final, pero yo al final decía, madre mía, todavía se me vuela el trofeo. Sí, ¿eh? Ha estado ahí, ha estado súper reñida. No, 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 no tanto. No Hombre, tanto. Es que he no estado tanto. ahí Estaba a gritando. 3 puntos. Hola, he hecho todo esto. Sí, hombre, yo también he hecho un puñado, ¿eh? Sí, vamos, compadre, ¿os las contamos? También he hecho un puñado. Si fueran Pero billetes. es que ha ganado los 2 premios, te la llevo tú. Y eso es por 2. Además de que tienes más, multiplicas por el doble que yo. ¿Has visto? Y eso es una panza de puntos que ahí se me han escapado. No sé, luego a nivel, bueno, estéticamente ya hemos dicho, me parece una obra de arte, puesto en la mesa, brutal, es verdad que necesita espacio en la mesa, pero es muy bonito. Y luego el tema de escalabilidad. Cuando me empecé a jugar, digo, uff, a ver, a dos, estaba pensando al principio, me está gustando a dos, pero creo que tiene que ser mucho más divertido a cuatro o a tres. Una vez que hemos terminado la partida, no pienso igual que al principio, o sea, creo que a dos está muy divertido. A 2 está muy divertido. A 3 yo pienso que es, pues, Más lucha. claro, es actualizar más porque el turno del otro, como decíamos, te influye a ti Pues te influye y es más. como, claro, te influye más. Es como, pues estar pendiente al turno de los demás para ver al final, pues, qué hace. En vez de estar pendiente al turno de uno, pues estar pendiente al turno de 2 de Claro. Entonces, en cuanto al tema de la escalabilidad, creo que es un juego que escala perfectamente a 2, a 3, a 4 jugadores. Es cierto que si lo jugáis a más jugadores, pues la partida se va a alargar más. A 2 jugadores va a ser un poco más corta que a 4. Pero es verdad que, yo qué sé, creo que el juego escala muy bien sin haberlo jugado a 3 y 4. Pero a 2, si Pues son. está muy bien. Oye, somos 2 jugadores, ¿cabe en nuestra ludoteca si somos 2 jugadores? Sí. O sea, bajo mi punto de vista, No, sí. es un juego de los que. Bueno, mola tenerlo. Así que nada. Pues nada, chicos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si es que lo habéis hecho, sabemos que somos muy pesados, pero bueno. Que si os ha gustado el vídeo, nos podéis dejar un super like, dejando en los comentarios lo que os ha parecido el juego, mi historia, lo que queráis. Y ya está, que seguid de nuevo por las redes sociales, darle a la campanita, bla, 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 lo que siempre decimos, y que muchas gracias por habernos visto. Chao.